lasupercumbia.com. ¡Fuerte el aplauso! Ay, me falta mi control. Félix, búscame mi control ahí de la otra cámara. Mi otro controlito. Ándale. No, ese no, el otro. Creo que ese no. Ese, está otro. Ya, mira, el camarógrafo está ya. A José. Buenas noches, mi nombre es Beto Luarte y... Y Arturo Uday. Y ya regresamos de nuestras bien merecidas vacaciones. Nos dimos unas vacaciones con este, con el evento que tuvimos. Nos fuimos de gira por, pues por varios lados, casi que nos llevaban tan bien Alcatraz, pero no. Es lo que te digo, por varios botes anduvimos ahí rondando. Y bueno, ya llegamos, sí, Félix, llegamos dámelo, con muchas dámelo, novedades. Dámelo, Félix, gracias. Llegamos con muchas novedades, llegamos con muchos éxitos y con nuevos planes y proyectos. Y bueno, a platicarles un poquito de todo lo que ha pasado. Ahora sí, ándale, Alvarito, tú sí sabes. Y bueno, fuerte el aplauso para todos los invitados de esta noche. Bueno, por lo menos, Bueno, tenemos unos invitadazos. Viene un cantautor chileno que anda promocionando lo más nuevo, su nueva producción. Muy bueno, muy excelente cantante. Y bueno, también ya va a estar un ratito más acá con nosotros. Para platicarnos de sus giras, de todo lo que anda haciendo, todas sus participaciones aquí en Estados Unidos. Y bueno, ya al rato él nos platicará, nuestro buen amigo Danilo Oliva. Y bueno, también tenemos otros amigos también que vienen a platicarnos aquí de sus proyectos de la guayaba y la tostada. Pero bueno, al rato que nos den más informes, porque se va a poner bueno esto, ¿verdad, compadrito? Así es, ya vienen a presentar avances de lo que va a ser su nuevo programa, así es que manden a dormir a los niños porque... Oh, sí, porque... Sobre advertencia, no hay engaño. Se van a poner... Manden a dormir a los niños. Ya nosotros ya mandamos a nuestro rayito de luz a dormir temprano porque no puede escuchar palabras que no estaban de acuerdo a su edad mental. Claro, claro. Aunque tiene mucho pelo, el hecho de tener mucho pelo no quiere decir que tenga la cabeza muy grande. ¿En dónde, compadre? También va. ¿Verdad? Y bueno, también... Queremos informarle que ahorita la situación en México... Yo pensé que la de nosotros. Aparte, la situación en México y la situación... ¿Vieron el muchacho este que se metió ahí en la entrega de premios de los derechos humanos? El premio Nobel. El premio Nobel que se aventó. No, en Noruega, claro, obviamente. Pero todo eso repercute en México, todo lo que está pasando con la desaparición de los estudiantes... ¿Cómo es posible que en otros lados, bueno, y en otros artistas de otras nacionalidades están haciendo cosas que, pues por lo menos para que escuche la gente, el gobierno, que por más que les grite no escucha? Y bueno, y hay otros artistas, otras celebridades, otras personas que deberíamos de hacer algo más y no lo hacemos. Explícame eso, Félix. Lo que pasa, que desgraciadamente los actores, los artistas que vemos más en la televisión, que se ven más en la televisión, pues pertenecen a Televisa y TV Azteca. Entonces, obviamente, pues poniéndose un poquito de su lado, obviamente, pues ellos tienen su trabajo seguro y no van a arriesgar. Y no quieren, claro, no quieren arriesgarse a decir algo porque pues simplemente pierden el trabajo. Entonces, obviamente, todos esos artistas que pues vemos a diario en la televisión, pues pertenecen a esas dos televisoras que obviamente son parte del narcogobierno de México. Entonces pues no van a decir nada. Y obviamente pues los artistas que vienen de otros países, pues a ellos les vale. Entonces ellos pueden hablar y decir. Aunque pues ya, yo pienso que ya para qué le hacemos el cuento. Tanta queja, tanta manifestación en paz no va a arreglar nada. Aquí lo único que va a salvar al país es que derroquen al presidente que está. Bueno, para eso también tenemos unos amigos invitados que nos van a ayudar a debatir ahorita sobre todo lo que está pasando. Hay que recibirlos con un fuerte aplauso. ¡A Edgar! Fuerte el aplauso para recibir a Edgar. ¡A Edgar! Y su acompañante. ¡Fuerte el aplauso! Es que le... Tarararán, ahí está. Siéntate en esta. Véntete. Siéntate en esta. ¿En cuál te sientas? En la del medio. Ya ves, okay. Por sí, eso mira, les dije, vamos a manden a dormir a los niños. A ver, cambio de cámara, Alvarito, y yo hago aquí el close-up. Ándale. Ahí estás, Alvarito. Ahí estás, Alvarito, tú sí sabes.
Ok, ahora sí. Tantos años en la universidad. Bienvenidos, muchachos, bienvenidos a la Supercumbia. Edgar, ya tiene ratito que no te veíamos por acá. Oh, es que muchas gracias por la invitación, Beto y Arturo. Lo que pasa es que andaba de vacaciones, andaba en Granada. ¿De dónde? En Granada de las nalgas. Muy temprano todavía. Bueno, andaba en España, pero vamos. Vamos a presentarlos antes, que nos platiquen un poquito del proyecto que ya viene para que la gente vaya sabiendo de qué se trata. Buenas noches, señorita. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Lo que se ve no se pregunta. Claro. Aquí de lejitos. Vuelta a la manzana. Ay. ¿Por qué lo bueno. Dices así? ¿Te llevas con él para que te diga manzana? Fíjate que no, pero bueno. Estamos en confianza, ¿verdad? Bueno, los trajimos aquí para que invitaran a la cena y luego también para que discutiéramos sobre sobre todo lo que está sucediendo en México con los desaparecidos. ¿Dónde estoy? ¿Cómo se llama este país? Dios mío. ¿México? A ver si los agarras a los dos parejos. Sí. Igual, ¿verdad? No, pero no fuera para... Pensé que iba a ser una entrevista, una trivia. ¡Ay! No, primero que todo queremos darle las gracias, Beto, y también recordarle a la gente que estaremos muy pronto empezando el año con un nuevo proyecto que se va a llamar el Show de la Toronjona y Mama Cuquita. So, muy pronto estaremos aquí promoviendo el programa, y es un programa donde vamos a soltarnos esa lengua leperina que todos tenemos, pero a veces nos cohibimos en hablar. Ahí va a ser ese programa para desatarnos y soltarnos al derecho y al revés, ¿verdad? ¿De qué se va a tratar? ¿Por qué la toronjona, para empezar? Ese es un misterio que vamos a decirlo cuando comience el show. Ok. Van a dejar con la duda toda la gente. Claro, así tiene que ser. Bueno, ¿y de qué se va a tratar su show? A ver, explícales. Bueno, poco, porque tiene que ser suspense. Bueno, el show práctica... Prácticamente el show se va a tratar de lo que es doble sentido. Muchas veces nosotros, diferentes países, usamos ciertas palabras que para otros países significa ciertas cosas que son ofensivas para unas personas y para nosotros quizás no son nada. Entonces queremos aclarar todos esos puntos y jugar con toda esa dinámica de las cosas que hablan doble sentido. Entonces ahí vamos a poder hablar y preguntarle a la gente sus opiniones y que nos diga, a ver, que nos cuente. A ver, Toronjona, ¿es cierto eso? Sí, claro que sí. Vamos a ver qué respuesta nos da la gente con estas cosas. Pero bueno, aparte de doble sentido, ¿qué va a haber más en su show? Va a haber galletas también. ¿También? Gancitos. Y va a haber gancitos, y va a haber gaviotas en el y muchas otras sorpresas más, así que síganos. Pero no nos dijiste nada aparte de eso. Bueno, ¿qué más quieres saber? A ver, platícanos un poco tú acerca del programa, pero tú con tus palabras, no con las de Edgar. Desvuéltate, descócete. Ay, Dios mío. Ok, así como dice de doble sentido, vamos a hablar de muchas cosas. No. Es que lo está pellizcando. La despedida. No me pellizquen, ¿ok? Andamos buscando otra toronja. Sí, ocupamos una toronja porque como que ya se está secando un poco, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que se le apagó el teleprompter como al Peña Nieto. Sí, no, necesito, necesito que me tengan mi guión ahí para estar viendo. Bueno, pero ya dinos, ¿de qué se va a tratar en tus palabras? De cosas de doble sentido, solo cotorreo, reírnos un poco de las cosas que se dicen y como él dice, de que la gente no entiende. Podemos hablar de una simple naranja y para otra persona significa otra cosa, entonces vamos a ver dónde nos lleva o qué respuesta recibimos de la gente. Ah, ok, van a hablar de una simple naranja y a ver... ¿Qué era toronja? ¿Qué era toronja? ¿Qué era toronja naranja? No, mira, vamos, para que más bien la gente se dé una idea de lo que estamos hablando, más bien vamos a ponerles un ejemplo, ¿no? Sí, dale. O sea, el ejemplo sería... A ver, hagan un pequeño sketch de lo que van a hacer. El ejemplo sería así como, por ejemplo, a ver, vamos a preguntarle aquí al amigo Arturo. A ver, dígame. Arturo. Yo soy del público. Este es del pueblo y para el pueblo. A ver, al Arturo, ¿qué tal que te gusta la panocha? Me ¿te gusta el camote? No, primero que todo, ¿te gusta el camote con panocha? Fíjate que eso no, me gusta la panocha simplemente aparte, pero que no pique. Tonto, ¿ya ves? Es de lo que estamos hablando, o sea, la gente no sabe. ¿De qué crees que te estoy hablando cuando de te comida. Ok, ¿de qué crees que te estoy hablando cuando te pregunto si te gusta el camote con panocha? Porque nunca lo he probado junto.
pero sí sabes lo que es la panocha. He escuchado, sí. La vez pasada, sí, la otra vez tuvimos la plática sobre ese platillo, que muchos no saben qué es. Exacto. Bueno, esa es la dinámica del programa, va a ser prácticamente. Porque para nosotros quizás la panocha, como nosotros somos de México, somos michoacanos, arriba la gente de Michoacán. La panocha para nosotros es el piloncillo, es el dulce, es el... algo sabroso. Sí, brown sugar, el dulce. Entonces para mucha gente oyen panocha y piensan, se van con otra cosa sabrosa y esponjosa. ¿Que también hay pan? Que también no. Se come, dicen. Dicen. Se derrite cuando te la estás comiendo. Se derrite cuando te la están comiendo. Claro. Entonces esa va a ser la dinámica prácticamente del programa. Y de esas ciertas cosas que son doble sentido. Y vamos a jugar con la gente. O sea que hasta educativo va a salir el programa. Prácticamente viniendo siendo educativo, fíjate que sí. Sí, porque van a enseñar a la gente muchas cosas que no. Exactamente, sabía. A final de cuentas se le va a aclarar a la gente ciertas dudas que a lo mejor la gente no sabe. Entonces sí, nos educamos todos y también a nosotros educan a nosotros, porque también va a haber cosas que no sabemos nosotros. Me parece bien. Okay. Hasta sí. Félix, mira, está babeando ya. Entonces va a ser muy educativo, va a ser muy sano. Bueno, no creo que tan sano, no pero. No tan sano, pero muy educativo. Muy educativo, Ok, suena bien. ¿Y para cuándo empieza el proyecto más o menos? Bueno, estamos empezando ya nomás que pasen las fiestas. Que le deseamos a todos unas felices para fiestas. Para no llegar crudos, dice. Para no llegar crudos, que pasen unas estamos felices esperando navidades. Que pasen las fiestas de septiembre. Las fiestas de septiembre. Chingues. Las fiestas de verano, que todos... que ya vienen muy pronto. No, que pasen todos feliz Navidad, ¿verdad? Y bien. Todo. Entonces, pasando ya las fiestas dicembrinas. Y empezando el año, queremos empezar el año fuerte con ese proyecto que ya traemos cocinándolo desde con tiempo. Y ahorita ya traemos la idea ya fresca y ya en la punta, como se dice. O sea que el que le quiera entender bien y el que se ofenda, pues por menso. Pues también bien. Por no entenderle. Claro. Y supongo que van a tener invitados o solo ustedes, o van a hacer entrevistas o cómo va a estar el rollo. Sí, va a haber invitados y también entrevistas a ciertas personas. Sí, vamos a tener invitados, vamos a hacer invitaciones a artistas, a compañeros del medio, a gente en la calle. Vamos a salir también a las calles, que es una de las cosas. Está chido, ¿eh? A preguntarle a las personas, platicar con la gente y la gente ya ahí nos tenga la oportunidad de participar y de soltar su lengua ahí. Y nosotros ahí poder conversar y reírnos un rato, que de eso se trata el programa. O sea que sí van a esperar como quien dice que termine el maratón Guadalupe Reyes. Ya terminando, ya ahora sí a darle. Exactamente, pasando las fiestas dicembrinas, ya que nos hartemos de tamales y que el primero de enero estemos con la... En el hospital. Con la conciencia a todo lo que damos ahí de culpabilidad. Entonces ya es cuando vamos a empezar a trabajar también nosotros. No, pues, muy bien, suena bien. Pues ahí a ver cuándo nos invitan. Bueno, hablando de otra... Pero a cenar, digo. Hablando de otros proyectos, también sabemos que tienes unos proyectos por ahí, tú cantas, nos dijeron que tú cantas y que no cantas más las rancheras. Que según cantas. Platícanos de tus proyectos de solista, bueno, o de acompañadista. Acompañadista, no, bueno, primero que todo, ahorita estoy trabajando en ciertos proyectos. Me gusta la música, no me dedico directamente a eso, pero es algo que crecí con eso. Mi papá es músico, mis dos hermanas cantan y yo que también canto. Entonces ahorita traigo ideas para el nuevo año, si Dios quiere, comenzar con un proyecto ahí que ya traigo esa inquietud y ya la empecé y ahí ya se quedó en mí. Ok, entonces sí tienes proyectos para grabar y todo eso. Si Dios quiere, sí. Aquí estaremos con el señor Beto Luarte, que es una eminencia. Es una eminencia musical. Ya te habías tardado. Fíjate que me habló Emilio Estefan, pero dije, no, yo me voy con Beto Luarte. Claro. Te vas a lo segura. Dije, yo me voy a lo seguro con Beto Luarte. Incluso dije, Beto Luarte, dije, una eminencia en su trabajo. Porque déjenme decirles también que el jovencito Edgar Díaz tiene mucho talento. A ver, párale la música, Alvarito, estás ahí tocando batería bien chido, pero párale tanto de la música. Vamos a él aparte de cantar, de hacer todos esos proyectos, también tiene un talento muy muy bueno para imitar. Lo hemos escuchado en algunas ocasiones, entonces le vamos a pedir de favor que nos haga
un sketch de alguien, algún conocido, no sé, lo que tú quieras, para que la gente vaya viendo lo que viene también en tu programa. Vamos a ponerle un poquito como de quién, a ver. Primero de José José, quiero darle las gracias al señor Beto por verme invitado ahora que puedo hablar, que mi compadre el Buki me pagó la operación para poder hablar. El señor José José. Órale, va. Fuerte el aplauso, muchachos. Gracias, aplaudan hasta con las nalgas, pero aplaudan. ¡Bravo! Mi gente de atrás del Coliseo. ¡Ay, Dios mío! Del Coliseo. Es que hay una pantalla aquí atrás. Sí. O canta, okay. No, canta como como Vicky Carr. A ver, a ver. Sí, esa sí me gusta. Vicky Carr y esta, ¿cómo se llama? La vieja esta roca chancleta, ¿cómo se llama? ¿Tesorito? No. Chancleta. No, está. ¿Cómo se llama? Ana Gabriel. Ana Gabriel. Gabriel. Ah, sí. Vamos, la... vamos. A ver. Espérame, no me quiero salir de tono. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo. Llorando de impotencia. No puedo retenerlo. Amiga, ¿no será que has descuidado la forma de luchar en mi dolor? Él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo, dice lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo. ¡Sale! ¡Ah! ¡Wow! Y a dueto. ¡Qué talentazo! Y a dueto, no, hombre. No, oye, y mañana va a estar como el pinche pollito de Shrek. La pinche garganta. ¡No puedo! Oye, pero también tenemos entendido que tenías una chamba antes porque él vivía en Brasil. ¿También? Dicen por ahí que era pastor de una iglesia. También tiene, en Brasil. Sí, eso está bueno. No, traemos de todo. También traemos a la señora. Soy la señora León y aquí estoy contigo. Tesoro. Bravo, bravo. Bravo. Oye, aviéntate ese también, el del pastor. Bueno, ese es mi trabajo. A eso te dedico. Prácticamente, ahorita le doy las gracias aquí a los señores por ver abierto el micrófono para dedicarme a mis ovejas. Ocupamos unas ovejas nuevas aquí en el área de Los Ángeles. Ni te digo lo que le hacían las chivitas ahí en mi rancho. Dice que ya está a punto de terminar una casa blanca, igualita que la de la gaviota. No, es que esas chivitas en los ranchos, si supieras. Hasta por nombre te cuando, hasta por tu nombre. Cuando ya me... Yo tenía un primo mío que tu papá tenía muchas chivitas, ¿no? Te voy a contar la historia rápidamente. Entonces, pues no había viejas, güey. Pura chivita, si se buscaba las más colochitas, así con las pestañitas. Y hasta con esta la saca. Mira, memoria, se están riendo. Y las chivitas, no, hombre, de primero, pues sí, se le sacaban la vuelta. Y después las chivitas. Ay. Y ya cuando ya venía para acá, se llama Alfredo. ¡Ay, qué quemadón! Ay, ¡qué quemadón! Ay, ay. ¡Qué balconeada! Se llama Alfredo. Vive ahí por la cincuenta. Le dicen el casca. Cascas y las chivitas. Para cuando lo ves, casca, saludos aquí con muchas estimaciones. Sigan llamando, las personas están. Y la chivita, ya cuando venía para acá, pues ya las chivitas ahí que lo ven con la pinche maleta que ya venía. Y las chivitas en vez de ¡Alfredo! ¡No te vayas! Le lloraban las pinches chivas. Le lloraban las chivas. Oh, le están zumbando sus oídos. Pobre. Pero no les quiero decir quién, porque después el casca se enoja. No, pero como le estaba diciendo, mi trabajo, pues, ¿verdad? Así ya a lo que yo me dedico, a encarrilar armas por el buen camino. Y yo tengo una iglesia universal en los centros de Los Ángeles. Y quiero darle las gracias al señor Beto por verme permitido estar aquí con nosotros. Yes. Y yo le quiero sacar el demonio a esta hermana.
Salte, demonio del cuerpo de este hermano. Salte, por favor. Y yo nomás le pido la cooperación de $20. Solamente $20 para el agua bendita. Les queremos vender la rosa bendita solamente por $20. ¿Quién quiere recibir al Señor? Salte, demonio de esta pecadora. Ay, cabrón, si parece. ¡Fuera el aplauso! Llega a empezar el exorcismo. Digo, ya, es que esas palabras son muy fuertes. No, cabrón, pero te tienes que parar y te tienes que dejar caer. Ah, bueno, no me, hay que y salir. Aventarte contra sí. La pared y brincar encima de Félix y, por $20 y desmadrar. Un poquito más. Bueno, es que así se empieza. Sí, no, primero la con 20 y luego le acaban quitando la casa. Oye, a todos. No, te digo aquí ya, seriamente con esa gente. El otro estaba mirando en Facebook de una. De unas viejas, de unas ratas de esas, en la pastora. De una rata de esas. Que la pinche vieja estaba parada ahí y empezó a. Empezó la musiquita, tú sabes, esos que tocan piano. Ay. Y ya empezamos de atrás. Abre las puertas del cielo. A llover y todos ahí, ¿verdad? Y le dice la vieja, por favor, ¿quién quiere recibir al Señor? Los de 1,000 de este lado y los de 500 acá. ¿Neta? No chingues. Los de 1,000 y los de 500. Y se arrima un pinche viejo con 200. No, los de 200 todavía no les llamo. Por favor, espérese ya. Solamente los de 1,000 y los de 500. Ah, así como los de 500. No vi puro VIP. Y la bronca que sí hay un montón que va. Oye, sí, no, es cierto. No, sí. En el internet se veía todo. Por eso yo también ando buscando a mis ovejas. Ah, sí, no, nosotros también estamos. Andamos queriendo poner ya una iglesia, algo, porque lo que es eso, lo que más deja. Bueno, lo que es eso y lo que es también la gente que lee las cartas, esas pendejadas que fuera. Sin ofender a las brujas, pero esos de la iglesia, mira, yo tengo un amigo que no quiere decir su nombre porque se llama Oscar y después se enoja conmigo, vive en Lancaster. Ese güey era un amigo mío, era muy querido, que me tiene mucha confianza. Ese cabrón no dejaba pero a nadie en vivo, pero arrastraba hasta contigo si te dejabas. Y después me lo encuentro después de 2 años y que es pastor. ¿Neta? Don Toy. Ah, chinga. ¿Qué es pastor? Eso sí es real. Eso espérame, sí. Pero esto no es lo mejor de todo. Lo mejor de todo que tenía un pinche rancho de no sé cuántos acres en Lancaster. O sea, puso su iglesia, empezó a ir a la iglesia, puso su iglesia, dejó su trabajo y dijo, este es mi trabajo de aquí en adelante. So, agarró su patrimonio, ahorita ya dejó de ser pastor. Entonces, hay mucho, desgraciadamente, en nuestra comunidad, la gente, estamos muy mal informados. Nos dejamos ir con esa necesidad de una palabra de aliento que nos haga sentir bien y carecemos de eso, de esa información. ¿Y qué es lo que pasa? Hay gente aprovechada que viene y se aprovecha de nosotros, de nuestra fe. Entonces, ¿sí es tu amigo? ¿Sí es real este caso? Sí, es real este caso, pero así como así hay muchos. O sea, estamos hablando de que hay demasiada gente y no quiere decir que toda la gente es mala y que todos los pastores son malos, porque imagino como todo, hay doctores buenos, hay doctores malos, hay buenos músicos, hay músicos malos. Buenas tardes. Pero en este caso sí hay mucha mala información en estas cuestiones de la iglesia y lo que es la brujería también de las cartas. ¿Miras que viene de las cartas? Deberías de ver. Te voy a leer la carta. Yo igual, pero en español. Pero en español. Aquí te puedo decir, mira, aquí facilito. Ahí sale todo. A ver. Ay, dile, por favor. Ay, hija, no te quiero decir. Dígame, por favor, yo necesito saber. Mira, hija. ¿Qué pasa? Yo presiento y yo calculo que con esta mano te limpias el culo. Adivine. Adivinó. Me ha de haber encontrado los pedacitos abajo de las uñas. De seguro fue eso. A ver, hija, apagar. Apagar. Me va a cobrar por tanta información. No, no es para mi hija, es para mi santo. Algunas cartas, por favor, para que no lea la carta. Porque lee las cartas muy bien. Ahí están las cartas. A ver, ahí están las cartas. Dice Félix, aquí están las cartas. A ver, hija. Barajeo. Tu madre, esta carta es como que demasiado. Es que tiene mucha información, te imaginas de la vida de uno. A ver. A ver. ¿A qué parte? Para que hay espacio. Sí.
Pártetela en tres. Me la voy a partir a la mitad. A tu presente, tu pasado y lo que viene. ¿Qué quieres oír primero? Dime el pasado. El pasado. A ver. ¿Qué salió con esa cara? Me asusto. ¿Quieres que lo diga en cámara? Sí. Oye, oh, ma, ya me estoy asustada. Lo que me está doliendo a mí es cuánto me va a salir este chistecito. Yo no quiero que al rato me vayan a vetar de Televisa. ¡Ay, gastos! Con las verdades que va a decir. Mira, hija. Dígame. Aquí se mira realmente lo que, todo lo que has pasado. En el tiempo que te dedicabas a la prostitución. ¿Salió en las cartas? Me salió aquí, hija. No, esto es divino, magnífico. Y eso que le hayas puesto con el perico, el gato y el perro, también eso no está bien, hija. ¿Pero por qué si es la forma de vida? Eso es tu pasado, eso es tu pasado, pero yo te lo voy a ayudar a acomodar. Eso no es de cirujano. Eso es de un buen albañil que te agarres para que te agarres. ¡Ay, lo soy! Un buen albañil. Ahora léame el futuro. El futuro. Hija, aquí se ve que te vienen buenos cambios. Yo te recomiendo. Aquí se ve que te quieres hacer una cirugía, hija. Lo que me preocupa es, ¿tengo que cuidar de ciertas personas? Oh, sí. A ver, dígame, que eso es lo que más me asusta en esta. Tienes vida. Que empieza con la B. Con la B. Y termina con la O. Ay, es un Dios. Señor, es un señor moreno. Y se mira como que anda de viaje porque trae una maleta todo el tiempo. O sea, me va a ir bien. Te va a ir muy bien, hija. Me voy a ir de viaje. Te va a dejar como los patos del parque Bacarto. Cagando de al lado. Y lo peor es que la gente se la cree. Eso es lo peor de todo esto. Y sí, ¿eh? Eso es lo peor de todo esto. Y hay muchos aquí, mira, te voy a contar una rapidita de unas amigas que no quiero decir su nombre porque después Ben y Mari se enojan conmigo. que fueron con el indio amazónico. Aquí Huntington, pa, deja quemar al pinche viejo puto, lo voy a quemar. Con leña verde. Para que, sí, se le quite algo y lo voy a balconear. Pues, esto es historia de verdad. Okay. Me contó una vez dos compañeras mías que fueron a que les hicieran una limpia con el señor este. Nomás porque trae una pinche pluma aquí atravesada, ya adivina el güey, pero no adivina nada, ni madre. Entonces fueron, parece ser que en su local tiene dividido con cortinas y un, ¿cómo se le llama lo que ponen en el piso así para que te acuestes? Un tapete o qué sé yo. Entonces dice que ella y su amiga llegan, ellas se meten y les dice que se acueste una en un cuartito, otra en otro. Ahorita les van a llegar a hacer la limpia y les dieron un té para que se tomaran. Entonces las dos se toman el té, estaban ahí y se quedaron dormidas. Cuando una de ellas despierta con el pantalón acá abajo y los calzones ya... ya ¿en serio? De verdad, eso no es mentira. Con el pantalón y el calzón acá abajo, ya el calzón pues ya capuchino ya. Ya con el calzón acá. Y la otra con la ropa arriba, pero se sentía incómoda. Entonces dice que ella se subió rápido su pantalón, su ropa, y se sale corriendo para afuera, asustada. Y a los pocos minutos sale la amiga también. Y las dos empiezan a ver y dice: ¿sabes qué? Me encontré con el pantalón abajo. Y me dijo: creo que a mí también me hicieron algo porque también me siento que la traigo la almeja en su jugo. Entonces, lo peor de todo esto, de este caso, es de que estas personas no hicieron nada. No denunciaron, no hicieron nada. ¿Por qué? Por vergüenza, por pena, por miedo, por muchísimas cosas. Pero me imagino que lo peor de todo es que así como le pasó a estas personas, le ha pasado a muchísima gente. A muchísima gente le ha pasado. Pero no toda la gente tiene el valor de hablarlo. Le dije: ¿no has hecho una denuncia? ¿No has hablado? No. Dice: no, ya pasó hace como 6 meses. Tú puedes hasta un año después poner una denuncia de acoso sexual
Sí, ya está cañón. Entonces, ahí. Eso sí es real, no. Fue no. real. Ah, fue claro. real. Y fíjate que la otra vez, escuchando la radio, escuché unas pláticas de unas personas que llamaron y que les hicieron lo mismo. Televisión, han pasado, ha habido casos. Entonces, pasa una gente cercana que tú conoces y lo crees más y te identificas más a la realidad, a lo que es realmente que pasa de verdad. No es ficticio, no es algo que miraste en televisión, que a lo mejor es, a lo mejor no es. Es algo que me contaron y que me dijo, te lo juro que así me pasó. Así hay que tener cuidado con todo eso. Porque... Bueno, sí, ya está más cañón de una simple leidita de cartas. Y sí fue ese ya es otra... el señor ese que tú dices. Pues yo le dije, mira, no te apures. Sí, el miedo de ella era de que, bueno, si usaron protección o no usaron protección. Sí, sí, sí. Le dije, si no usaron y sales embarazada y sale con una pinche pluma aquí. Fue ya, el bronca, sí, ya no es bronca, sí. Una pluma. Fue el India Amazonica. Una pluma atravesada. Oye, pero sí, sí fue él. Bueno, fue en su local de él. No, fíjate que ellas me contaron que no lo vieron a él. Otra persona los atendió. Y fue el que les dio la bebida y le dijo que ahorita iba a regresar él a. Ahí atenderlas. No manches, eso sí está cañón, ¿eh? Bueno, pero ¿a quién se le ocurre tomar algo en un lugar extraño? Bueno, la gente no sabe. La gente lo hace de buena voluntad, ¿verdad? Sí, exacto. Mira, y incluso la gente que es débil de pensamiento, que cualquier persona las manipula en esas cuestiones, si les dicen, tómate un vaso de miado, se lo toman. Con esto vas a tener una vida mejor y la prosperidad cae a tu hogar y esto. O si no te tomas este vaso de miados que te voy a dar, la desgracia cae a tu familia, te va a ir muy mal. Entonces juegan con esa debilidad emocional que traen las personas y ahí es donde pasan todos esos incidentes que no deberían de pasar. Entonces yo pienso que es algo muy bueno a veces que la gente, que ustedes que tienen los medios... a base de la radio, qué sé yo, televisión y todo esto, se puede informar al público de ciertas cosas que no se hablan y que pasan. Sí, y son serias. Son Exacto. serias. Es como por... tipo tabú de hablar de eso, sí, pero tienen que saber. Ah, sí, ya es pasarse de chorica eso. Pues aprovechando aquí el espacio, pues hay que hacer un llamado a toda la gente que no se deje engañar, porque así como él, también hay otras personas también que... Claro, o sea, ¿cuántos negocios no hay sirviendo este tipo de servicios, que ofrecen este tipo de servicios, que el tarot, las cartas y todo esto? No nos veamos... Yo tengo una visión diferente. Mi visión es... Creo en la persona que nos creó, pero no puedo creer en una persona que se dedica a eso y que me va a adivinar mi futuro y cosas así, porque primero que todo hay que mirar cómo vive esa persona para yo poder pedirte ayuda. Vamos a suponer, viene una persona a vender un producto de belleza y trae la cara toda llena de granos y te viene a vender una crema buenísima para limpieza de la cara, no suena bueno, lógico. Eso sí, bueno, eso sí se lleva. Es algo ilógico, es algo que no concuerda y que no tiene coherencia. O los que te llegan a vender algo para bajar de peso. Para bajar de peso y te lo viene a vender Max. No. Te la vi, la tonto. Yo aquí puro balconeando a todo el mundo. A eso lo trajiste, compadre. Saludos a Max. Saludos a Max, donde quiera que estés. Te mandamos un saludo, ¿no? Y sí. Ya no vendas esos productos. Ya no vendes malísimos. Si no estás productos. Ocupadito. Es que te lo juro que sí sirve. Sí, en eso tienes razón, en eso tienes razón. Hay que fijarse también de dónde viene para poder saber si... Claro, sí, claro, porque vienen y te dicen, bueno, mira, te voy a cobrar $500, pero la prosperidad y que te va a llegar esto a tu vida y que vas a ganar tanto. Si tú sabes adivinar cosas, si tú sabes adivinar eso, lo primero que tú lo empleas es contigo, con tu familia, con tu hogar. Entonces, si en tu hogar no hay problemas, si en tu hogar hay abundancia, hay dinero, vives en una mansión, te saca la lotería porque adivina los números y todo, entonces creo por coherencia, por lo que yo estoy viendo, que sí. Pero si vives en el culo del perro y tienes problemas con sí, todo mundo, entonces no hay... O sea que una persona que adivinara o quisiera eso, que tuviera el poder, pues ni siquiera se dedicara a eso. Exactamente. ¿Verdad? No habría necesidad.
Exactamente. Oh, hasta ahorita voy a comprar. Después de 40 años la venden. Ya, desde ya que te chingaron. Dice, ya que me chingaron a mí. Con razón, yo me metí a los lugares donde te leen los caracoles y todo eso. No, ok. Dije, ay, güey, sí es bueno. ¿Cómo ves, Félix? ¿Cómo ves, Félix? A ver, una opinión. Sí, no, yo no. Sí, por tus pantalones arremangados vemos que sí. Como que crees en todo lo que te dicen. Sí. Bueno, aquí la cuestión es de que no es, o sea, volvemos a lo mismo, no es tan grave que cada quien vaya y lo que crea, ¿no? La bronca es cuando ya, o sea, se pasan ya de lanza en este sentido, ya cuando viene una violación, un bueno, eso ya es lo más. O como dice, el abuso más de la confianza, cabrón, de la gente, de la fe de la gente. Bueno, este es un negocio, como cualquier otra, cualquier cosa que tenga que ver con la religión es negocio. Sí, todo. Si todo en la iglesia negocio te chingan, no, que no te van a fregar en cualquier otro lado. O sea, digo, negocio, toda la iglesia, cualquier iglesia te friega. Yo pienso que lo más coherente es cuidar tu patrimonio, lo que tú ganas, lo que tú traes a tu casa, a tu hogar, para ti, para tus hijos, para vivir una vida mejor. No creo yo coherencia en dejárselo a un brujo, a alguien que me va a adivinar. Yo no lo creo así. Pero de igual manera, para eso existe el respeto, donde cada quien tiene la opción de hacer lo que quiera con su dinero. Si tú se la quieres ir a dejar a aquí al perico, mañana al gato, después al perro, eso es cada quien, eso es opcional. Los medios como ustedes aquí, que pueden y tienen la oportunidad de decir, hay un dicho que dice, sobre aviso no hay engaño. Claro. Entonces tú avisas. No te metas aquí porque hay un perro. Tú te metes, te muerde y ya se te avisó que había un perro. Entonces, exacto, va bajo tu responsabilidad que tú entras ahí. Sí, eso es lo que te digo. De todos modos, de una u otra forma, en todas las religiones hacen lo mismo. Claro. A lo mejor aquí porque les dieron un té y las durmieron. En las iglesias las duermen nada más con pura labia. Y se andan fregando a la limosna, se andan fregando a los niños y sin necesidad de darles un té. Correcto. Entonces... yo pienso que ya eso se para todas las religiones y todo lo que tenga que ver con la religión en concreto, sí. Ya sea que te lean las cartas, ya sea que sea un brujo, ya sea que sea un sacerdote, un pastor. De todos modos, al final de cuentas siempre vienen fregando a la gente. Sí. Desgraciadamente. Muy cierto. Me decía una compañera mía de mi trabajo, si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal te vas al infierno, está horrible. Culera, ¿y tú cómo sabes? ¿Cuándo fuiste? Pues ya viene de... No, o sea, yo... y me imagino que entonces el infierno está más chingón. No, porque... Pues ahí se van los políticos, las chicas fáciles, los que sueltan la merca, los músicos. ¿Cómo sabes? Nadie ha vuelto del más allá para decir, está feo o está bonito. Nadie. Eso es cuestión de que se te acaba tu vida y nadie sabe cómo, en dónde vamos a acabar. Entonces lo mejor es estar bien con tu entorno, que es tu familia y todo. Chupar, que el mundo se va a acabar. Y sí. Y ponerle vivir la vida. Vivir mi así vida. Bueno, como de una cosa nos llevó a otra. Sí. Claro. Porque la pregunta que le hiciste al principio se hicieron güeyes y nadie la contestó. ¿Qué pregunta? Dale, dale. Pregúntame, cara. ¿Cuál era la pregunta, compadre? De los 43, sí. Yo me recuerdo. Ahí está. Pero eso fue muy al principio y ya después empezamos con otra cosa. Sí. Empezamos con política y acabamos con religión. Bueno, que es la misma mierda. Es la misma, bueno, se viene. Es la misma chingadera. Es la misma cosa, se corta con la misma tijera. Ya. Sí, sí, sí. De los 43 es una situación muy triste que está pasando a nuestros hermanos mexicanos. Tal vez nosotros lo vemos desde este lado y lo estamos viendo en televisión y decimos qué feo, qué triste, pero en realidad la gente que está viviendo allá, que está viviendo esa situación, es la que en verdad está padeciendo esto. Hay mucha desigualdad, siempre la ha habido, pero yo creo que últimamente ahorita ya la gente, esto que pasó fue por jóvenes que pensaron que podía haber otro futuro, otra vida nueva, otra cosa diferente, que un sueño que ellos tenían. Y lo que pasó ahí con estas personas, o sea, es el gobierno, no es otra cosa. Es el gobierno, es no te me rebeles porque eso es lo que te está pasando. Y desgraciadamente, pues nosotros que somos mexicanos, nos duele. Les duele a otros países, que es un problema ya ahorita internacional ahorita. Y me da gusto que se oiga en otros países que ni siquiera se habla el idioma. Es como Turquía, como
como Francia, países Japón, China, o sea, todos estos países que tú ves y dices, bueno, hasta ya ha llegado esto y están con el apoyo, me da gusto, porque me tocó mirar ahora que vino Peña Nieto aquí a Los Ángeles. ¿Sí viste? ¿Sí fuiste? Yo vi y la gente le estaba gritando rata, le estaba gritando corrupto, le estaba gritando de todo. Qué mentirosos, de veras, envidiosos. Eso sí. ¿Cómo le levantan falsos? Eso sí, y la casa que se compró la gaviota, una casa con el sudor de su frente. Oh, sí. ¿Le sudó? Sí, le sudó. Le escurría el sudor. Le escurría. No, y espérate, que no ves que ahora resulta que ya es dueña de una compañía aquí por la cual pudo comprar el apartamento en Miami. Sí. Y está ya entre las más ricas. Forbes acaba de sacar que ya está entre las más ricas. Es una tristeza que es el dinero de los mexicanos. O sea, está bien que chinga, pero no tanto, ¿no? Sí. Pero lo único que pueden hacer es, en serio, lo único que puede salvar al país es derrocar al gobierno y acabar con el PRI, con el PAN y con el PRD y con todos los partidos que hay. O sea que la mejor solución es una revolución o... Es lo único que va a salvar al país. A educar y a levantarse y a empezar a... Ahora es cuando los autodefensas se deberían de unir con los del ejército zapatista, con... No sé, digo, porque ¿para qué no hacemos güeyes? O sea, esas manifestaciones por la paz, eso les vale. No, esos güeyes están en su casa tranquilamente, claro, y chingándose el dinero todavía de todo México. Sí, les va a valer, o sea, nada va a cambiar. Yo pienso que se derramaría muchísima sangre, y... Pero por algo justo. Por algo justo, sí. Sí. Se sigue derramando y de embalde. Es algo triste porque para que esto se limpie, sí se tiene que derramar bastante. Hay que irse al extremo, desgraciadamente ya el país ya llegó a eso, al extremo. Tiene que haber una guerra civil, tiene que haber una revolución, algo que derroque, no nada más ahorita a Peña Nieto, tiene que quitar todos los partidos políticos, todos los políticos que hay ahorita, eliminar a todos los diputados, a todos los senadores que no sirven para nada. Me da risa porque yo siento, yo tengo toda mi vida viviendo aquí, no, y que soy de padres mexicanos, pero mi México está en mí, ¿no? O sea, yo digo soy mexicano. Muy hasta adentro, pero ahí está. No, ahí está, yo siempre digo soy mexicano, ¿no? Entonces, yo me pongo a mirar al señor Peña Nieto y yo siento que es como un mono que el gobierno puso, digo, yo te pongo aquí. No siento como que es un político, porque los políticos, por ejemplo, aquí te voy a poner, me gusta mucho investigar, meterme a internet, estar viendo entrevistas de ellos que les hacen. Estaba mirando a Salinas de Gortari. Salinas de Gortari es un político que habla y no fácilmente lo cachas en cosas. Sí, no. Tiene una respuesta para todo ese viejo, ¿no? Y fue el que nos la dejó ir doblada. Sí. También. Pero estuve mirando, me encanta una entrevista del entrevistador Jorge Ramos, al punto que les hace las preguntas como son, ¿no? Y estaba el tú por tú con él. Peña Nieto se me hace hasta pendejo para contestar. Se me hace pendejo para contestar sus entrevistas, porque siento como que el tipo no sabe ni qué chingados, ni como que no estoy. ¿Cómo no se va a poner así si cada vez que habla la riega? En lugar de ver más, se embarra. Ya no sabe qué contestar. Ya no sabe qué contestar, pues cómo no se va a poner nervioso. Sí, porque es una persona que el partido pone. ¿Y sabes por qué? Desgraciadamente, porque todo esto fue una estrategia. El señor es una persona joven, bien parecido, se andaba pisando a la gaviota, una actriz de telenovela. Entonces juntaron todo, hicieron el combo, ¿no? Sí, ¿Cómo puedo hacer Peña Nieto es la pinche hamburguesa con queso, así bien bonita y todo para el comercial? Entonces, para el comercial ocupa la hamburguesa, ocupa unas buenas papas. Hay que poner a la gaviota, de las papas, unas papas fritas así lindas, que se mire bonito el plato, para que la gente lo compre. Y eso fue lo que nos vendieron a nosotros. Nos vendieron las pinches papas de la gaviota y nos vendieron el pinche queso de Peña Nieto. O sea, y ya viene otro combo igual. El de Anaí. El de Anaí también. Y el gobernador. El pendejo ese puso cobrar, no sé qué sea, cobrar 100 pesos a los... Porque tenga bicicleta. Porque manejan las bicicletas. es una ridiculez, pero... Es una burla. Pero, ¿sabes qué?
es culpa, desgraciadamente, de nosotros los mexicanos, que decimos, bueno, queríamos presidente guapo, chinguémonos entonces, ¿verdad? Porque las señoras estaban, ay, el Peña Nieto, ¿no? Se les caía el calzón cuando pasaba, sí, Peña Nieto. Sí, sí, es cierto. Ahí es los aventaba, cierto, por cierto. Allá, caían los calzones allá. Sí, todos, es cierto. Desgraciadamente con es cierto. Con jugo de almeja. Entonces, se vendió, se lo hicieron bien. Ellos lo planearon, el gobierno lo planeó para que se mirara una fotografía bonita. El monito este, con la pinche vieja esta también. Sí, sí, sí. Y entonces fue del modo que ellos no lo vendieron a nosotros. Y la gente agarró la popularidad que agarró por lo mismo. Bueno, vamos a seguir platicando, vamos a un cortecito comercial y ahorita regresamos porque esto se pone más candente con las opiniones de Edgar. Y va a haber galletas ahorita, señores, no se vayan. ¡Regresamos! La Supercumbia. ¡Regresamos! No le cambien. La Supercumbia.com. Oh my God, otra vez. No entiendes, ya déjalas, ya. Hay algo que te quiero decir. Hermano, los Palestina. ¿Qué cosa? ¡El aplauso! ¡Bravo, bravo! Ya regresamos. Ya regresamos de este cortecito. Y bueno, antes de que sigamos platicando con esto de los Peñas, vamos a entregar unos reconocimientos pendientes que faltaron. Y pues bueno, vamos a pedirle al señor interventor de Gobernación, señor Alvarito.
Pásale para acá, Alvarito. Pásale. Bueno, no, señor Alvarito. Estos dos. Señor interventor de gobernación. Alvarito es el... Ahorita yo la abro, no te preocupes. Ahí está. Ándale, ahora sí ya cabe, Alvarito. ¿Para quiénes son, Alvarito? A ver, como con todo, como debe de ser. Con todos los honores. Sí. A nombre de la Supercumbia les... Voltea para acá, para la cámara. Bueno, en vista de que no está presente Carmen, se lo vamos a hacer entrega a su hermano. Ahora como sí. Digno representante. A nombre de la Supercumbia, le entregamos estos reconocimientos para su hermana, la Carmelita. ¿La Carmelita? A ver, ese es por parte de... A ver. No se me confunda. Sí, ese es por parte de Estado de California. Certificate of Recognition. Sour California Spanish Chamber of Commerce. The certificate is to Carmen Rios. Bueno, ese es por parte de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de California. Es ese. Y todavía hay otro que está aquí en la mano, que también es... ¿Alvarito? Ese también. ¿Alvarito? ¿De quién es? ¿Quién lo da? ¿Y para quién? Ontario Chamber of Commerce. Certificate of Appreciation. Present to Carmen Rios. Este es otro. ¡Otro! ¿Qué, Alvarito? A nombre de la Supercumbia reciban esos reconocimientos, ¿ok? Ahora con nosotros, ¿no? Bueno, ahora tenemos otros. Siéntate ahí en medio, Alvarito, porque te veo lento. A ver, Alvarito. No, sí, ok. Ay, no quería hacer sándwich. No quería. A ver, este no está presente, esta persona, pero se lo ha ganado a pulso. Esta persona está cada 8 días a lo largo de ya 1 año 5 meses. Ha estado al pendiente de nosotros, apoyando, compartiendo todos los posts que hacemos. A ver. Así es que, Alvarito, por favor. Nómbralo. Juan Flores, un reconocimiento para ti, Juanito, de parte de la Supercumbia.com. ¡Bravo! Enséñalo, Alvarito. Enséñalo a la cámara, pues si no, ¿cómo? A ver, Alvarito, yo te ayudo. Tú anúncialo y yo los... Okay. Juanito, Juan Flores, un reconocimiento para ti. Juan Flores, un reconocimiento con un viaje a Las Vegas con todos los gastos pagados. Esa que no fue a ningún lado, en ninguno de los eventos, pero dáselo. Ahí está, Juanito. Gracias por el apoyo, Juan. ¡Yay! Bien merecido. Gracias. A ver, ahora sí, ¿quién sigue? Ok, tenemos otro reconocimiento para Elena Arciaga. Arciaga. Elena no pudo venir también, quedó de venir, pero no pudo venir. No pudo venir hace 8 días, ni al evento, ni hoy, pero ahí está su reconocimiento. Anda ocupada como todos, andamos en friega, pero bueno, ahí está su reconocimiento. ¡Bravo! Estos tres son para una persona que yo en lo personal yo diría que no se los deberíamos de dar porque no se los ha ganado, pero... Pero a ver, Alvarito. A ver, Alvarito, tú eres el bueno. A ver, Alvarito. Yo digo que no se los demos. No. Yo digo tampoco. Tú como, pero... la neta, no se los merece. No se los merece, pero hay que entregárselos. Pues sí, pues para qué los queremos ahí, ¿verdad? Eso sí. Ok. Le quitas el folder antes que se lo lleve. Ok, reconocimiento para regresarlos. Para el señor Félix León. ¡Felicidades, León! ¡Bravo, Félix! ¡Sí vino! Y no conforme con uno. A ver, dáselo de una vez, que lo muestre. Son tres. A ver, Mr. Félix. El primero, sí es por parte del programa de la Supercumbia, agradeciendo. A ver, Félix. Félix. Agradeciendo más de 1 año y Félix. 5 meses haciéndonos encabronar, haciéndonos enojar con tus berrinches. Bueno, antes sí queremos decir que jálate esa silla porque a ti te gusta quedarte. Y el viaje. Eso es porque a lo largo de ya de 1 año 5 meses soportando sus berrinches. Y se le va a dar un viaje a Noxinapa sí. Por 3 días. ida y vuelta y además vuelta. Con conexión a Michoacán. Y aguas blancas. ¿Que no a los pinos? Bueno. Ah, en los pinos. Es 1 año ya 5 meses. En los pinos van a dejar. Ya ha estado con nosotros y y pues igual desde el primer programa hasta ahorita ha estado con nosotros. Gracias, Félix, por tu apoyo. Aún con todo y tus berrinches, gracias mi por estar con nosotros. Rayito de luz. Rayito de luz. Pero no nada más es ese, porque ese es por parte de la Supercumbia. Aquí hay otro más, Alvarito. Tenemos otro para Feliciano León de Southern California Hispanic Chamber of Commerce. ¡Ay! ¡En inglés el evento! Ese es por parte de la Cámara de Comercio Hispana. De la Cámara de Comercio Hispana para Feliciano León. Del sur de California. Wow.
En representación de su presidente, Antonio García. Antonio García. Bueno, y además todavía hay otro. Tenemos otro para Feliciano León, de Ontario Hispanic Chamber of Commerce, certificado of permission. Ay, ¿qué dijo? Yo la neta no entiendo ni más, pero están bonitos los dos reconocimientos. Bien bonitos. Esos de la cámara también de también bonitas las de Ontario. Carpetitas. Las carpetitas, sí. Feliciano. Muy bonitas con sus sellitos. Así es. Y pero es que este man no me están cobrando. Está cobrando. Todos están cobrando, hijos de eso. Bueno, esta persona también que más que nada, más que por el apoyo, por su tiempo y dedicación, sino porque vino a perder su virginidad aquí, queremos entregarle este reconocimiento también. Alvarito, por favor, que también no es uno. ¡Ni son dos! ¿A quién se pisaron? ¡Ni son tres! ¡Ah! ¡Ni a mí me tocaron! Uy, creo que ni a nosotros. Bueno, ¿no? Este certificado de reconocimiento es por haber perdido su virginidad aquí en la Supercumbia. ¿Para quién es, Alvarito? Para José Morales. ¡José Morales! ¡José Morales! Nuestro bello modelo y edecán. Nuestro bello modelo. Ah, ya eres mayor de edad, ¿verdad? No. Ya. ¿No? Ya. Sí, no, ya. Ya alcanza el timbre. A ver, este es primero por parte de la Supercumbia. También léelo, gracias por favor, por su José. Apoyo. A ver, José. Unas palabras al público. Vea tu cámara. Por el apoyo y participación en el primer aniversario de la Supercumbia, sí mismo por la trayectoria que ¿qué han, dijo? Que han desempeñado en lo que. En lo. Lo ¡ok, bravo! Lo que pasa es que el señor todavía no aprende a leer muy bien el italiano. Sí. Entonces, estaba traduciendo al español. Se puso nervioso, muéstralo ahí. Ese es uno. Ese es uno. Okay. Y no nada más ese, también otro Alvarito. Ese por parte de quién es, léelo. De Saudi, California. Ese sí lo va a entender bien, pásale el micrófono, compadito. A ver, ese sí lo entiendes. Ese sí, su idioma natal. Southern California Hispanic Chamber of Commerce. This certificate is awarded to Sam Morales in recognition of available contribution of the Supercumbia First Anniversary 2014 Huntington Park, California, USA. ¡Bravo! ¡Bravo! Espérate, no nada más ese. Ingues, no, José. Había falta otro. No nada más Félix. No tenemos otro para José de Ontario Hispanic Chamber of Commerce. ¡Wow! A ver, léyelo. Pásale el micrófono, compadito, para que lo lea. Pues le dieron todo. Ontario Hispanic Chamber of Commerce Certificate of Appreciation presents to Sam Morales in a recognition of your valuable work in the first dance anniversary of La Supercumbia, Ontario, California, December 4, 2014. ¡Yay! ¡Bravo! Y espérate, porque ¿qué crees, José? ¿Hay otro? Son 100 varos por los tres. No, ya. No, gracias, ya. Un aplauso para todos. ¡Bravo! Nosotros. ¡Bravo! Ya, gracias, este, Félix, espérate, gracias. Es este. Gracias, Félix. Y este. Gracias, Félix. Realmente apreciamos tu trabajo. Sí, y ya. Es que ya se le entregaron este. Otro, el más, bueno, no es más importante, sino que se le entregó este día, se le entregó otro, pero este también va, pues para el culpable de todo esto, es ¿para quién? Tú, Alvarito, di. A ver, empieza. Para el culpable de que todos estemos aquí. No sé si lo conoce. A ver. Para el señor Humberto Oluarte. Ajijo, ¿quién es él? ¡Ah, esto! Ay, papá. Ese es también por parte de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de California. Quiere llorar. Y no nada más ese. Aquí hay otra cosa. Ahí le va mira. También, mira. Gracias. Ahí te va otro. Ahí está el otro, gracias. Mira, ahora se escribieron bien mi apellido. Sí. Ese es por parte de la Cámara de Comercio de Ontario. Comercio Hispana de Ontario. El otro, pues ya por parte de la ciudad, que nos lo entregó la alcaldesa de la ciudad, ya pues ese ya te lo llevaste. ¿Dónde quedó? Ese y pues agradecer porque gracias a ti, pues desde hace un año, 5 meses que empezamos esto, empezamos con la intención de apoyar a todos los talentos. Ven, ya sea, pásate Félix, como siempre. Pásate, por favor. Que ya pásate. Apoyando tanto el talento local como el que viene de fuera, como que hay muchos grupos que ya tienen nombre y aún así han venido. Hay otros que tienen menos nombre y no han querido venir.
hay otros que van empezando y pues gracias a este proyecto que empezamos, gracias a ti, al cual me invitaste a mí, pues ya fuimos invitando a los demás, ya 1 año 5 meses, y que a pesar de lo bueno y lo malo que suscitó en este aniversario, pues estamos con más fuerza y vamos a seguir con nuestros principios de seguir apoyando este género de la cumbia, que yo desgraciadamente tengo que decir que sí, estamos peor que al principio. Entonces, en el apoyo que hay. Pero de ahí, gracias a ti, compadrito, porque pues por ti se hizo todo esto. Felicidades, Beto. Te quiero ver. Felicidades. Ya con eso también, pedo. No, pues sí, felicidades. Ah, quiere decir Sammy. El Sammy. No, sí, reconocimiento, ¿no? Reconocimiento. No, pues, sí, no, pues sí. Reconocimiento. Mi compadre. Supercumbia. Supercumbia. Reconocimiento, ¿no? Reconocimiento. Bueno, ya, compadre. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han apoyado de alguna manera directa o indirectamente a la Supercumbia. Bueno, esto fue hecho sin pensar que llegaría tanto, más bien. Fue hecho nada más como jugando, como que no queriendo, sí. Y pues bueno, se dieron las cosas, se dieron las oportunidades, y a lo largo de este año hemos encontrado muchos amigos que yo creo que de no haber sido por el programa, igual a lo mejor no los hubiéramos conocido. Sí. Hemos hecho amigos que aunque estamos flaquitos porque hemos hecho puros amigos. Nada más amigos. Y uno que otro que no le parecen nuestras ideas, pero bueno, eso es parte del aprendizaje y del crecimiento personal. Y gracias a todo el equipo de trabajo de la Supercumbia, porque también, queramos o no, su tiempo que se toman para venir acá, su gasolina, dejar otras actividades. Entonces, también merece un reconocimiento, ¿no? A todo su trabajo también. Gracias, compadrito. Gracias a todos los que nos acompañaron. Alvarito, Félix, José también. Y a todas las personas que indirectamente, todas las nuestras conductoras que han estado aquí. Han sido bastantes. A lo largo de 1 año 5 meses han sido bastantes conductoras. Y así bueno, es. También… A cada una de ellas, ahí están los reconocimientos. En otros programas los vamos a hacer, las vamos a invitar para que vengan. Sí. Unas tomaron otros caminos, otros de aquí brincaron a otros programas, otras se casaron y ya no las dejaron venir. Claro. Pero gracias, en verdad, gracias a todas por el apoyo y esos, como dice, ese tiempo que se tomaron para venir a apoyarnos. El tiempo que se toman y, bueno, las actividades que han dejado para estar aquí. Para venir, exacto. Y bueno, y todavía lo que nos falta. Y sí. Gracias también a Edgar también, que es uno de los… de nuestros amigos que hemos conocido aquí últimamente y a… ¿Tu nombre completo, por favor? Porque no te quiero decir la tronjona. Selene Aguirre. Selene Aguirre. Ah, mira, eres Aguirre. Aguirre. Exacto. Y bueno, y muchos amigos que han venido para acá, ¿no? Así es. Y pues, como he dicho, ahí hay una cajota llena de reconocimientos de los que no pudieron ir, pero sí. Se los irán dando poco a poco. Ese reconocimiento también fue, pues se lo ganó a pulso. Se lo ganó a pulso esta persona que de últimas y sin tener por qué ni cómo, se puso la camiseta. Ah, también. Se puso la camiseta, sí. Y nos sacó de grandes, grandes apuros días previos y todavía posteriores al evento. Entonces, pues se lo ganó y con mucho cariño se lo entregamos. Igual no pudo venir hoy, pero ya en uno de estos días se lo entregamos. Vamos a invitar que vengas también. Reconocimiento para Brenda Aldama. Brenda Lama, que fue chofer de las estrellas prácticamente. Sí, Brenda, no, gracias, Brenda. Gracias a Brenda que nos sacó Brenda de grandes recién, apuros. Yo recién la vengo conociendo y bueno, sin querer queriendo se involucró en el aniversario y bueno, se la rajó igual que nosotros o tantito peor, porque anduvo también de arriba para abajo. Sí, arriesgando también pues trabajo, tiempo y claro. Todo, familia, entonces pues gracias. Pues también a ella y a todos los que han formado parte durante 1 año 5 meses de la Supercumbia, donde hemos presentado todo tipo de géneros, norteño, banda, cumbia, salsa, cha-cha-cha, mambo, reggae, pop, de todo hemos presentado aquí. Bueno, pues vamos a seguirle porque esto continúa y ya nos queda poco tiempo. Alvarito, ya caile. Alvarito, y bueno, gracias a todos. Y bueno, gracias a Edgar, a Selene Aguirre, por venir a presentar su nuevo proyecto y su nuevo programa. Y bueno, pues vamos a seguirle porque ya está aquí nuestro siguiente invitado. Vamos a un cortecito. En lo que vamos al cortecito, ellos se van por las chelas. No, bueno, pues ya muchas gracias aquí a Beto y a Arturo por darnos la oportunidad. Y muy pronto estaremos aquí ya otra vez en enero. Y viene fuerte, sí, con el programa.
Esperemos contar con el apoyo de todos ustedes y ya les dijimos la dinámica más o menos del programa, lo que se va a tratar. Pero no te vayas ahorita, bueno, un ratito en lo que platicamos con nuestro invitado y ya luego vamos a echar otro poco de cotorreo para cantar y todo, hacer un... Sí, para irnos contentos. Para que no se vayan, ¿eh? Y bien hasta atrás. Bueno, no, esa es la supercumbia, no le cambien, regresamos. ¡Ah! La supercumbia.com. Al lado del camino, la calle necesita palpitar. La historia la ultrajaron unos pocos. Panes y peces buscan su moral. El paraíso tiene orden de desalojo. Yo me descuelgo. Esto tiene que cambiar. Para, mira, que así no podemos continuar. Para, mira, no contaminemos la verdad. Para, mira, no dispares, no soy tu rival. Para, mira, lo tenemos que intentar, intentar. Los miedos no son más que nuestros sueños, sueños. Afónico el corazón debe quedar. Hasta los reyes magos perdieron sus puestos. Yo me descuelgo, esto tiene que cambiar. Porque en tus ojos veo esa fuerza natural. Constelaciones de esperanzas, destinos que se enlazan por amor y libertad. Es nuestro tiempo, es nuestra raza. Es un grito por la paz. Para, mira. Ya regresamos, señoras y señores. Gracias. Ahora me dejaron solito porque se fueron a echar unas chelas acá atrás. Aprovechando que no está el patrón. Ahora sí me voy a descarar. Pero antes quiero mandar un saludo. Dice, saludos ya presente. Y a dar relata con la supercumbia. Un fuerte abrazo al señor Beto, Arturo, Alvarito, Félix y José de Juan Flores. Gracias, Juanito, que como siempre estás al pendiente. Hoy tenemos un invitadazo, pero súper invitadazo. Nosotros tuvimos la fortuna de haberlo escuchado el domingo, sí fue el domingo, ¿verdad? Fue el domingo en el festival de la calle 8. ¿Sábado? Oh, sí, sábado. Bueno, es que andaba yo bien crudo, yo pensé que era domingo. Bueno, tuvimos la fortuna de haberlo escuchado y en verdad que trae unos temas muy, 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 muy buenos. Así es que ahorita ya está listándose, ya lo vamos a pasar ahorita para que ustedes lo conozcan. Ya está listo. Estamos esperando que Félix se ponga ahí las pilas. Ahí te enojas.
Esta semana también quiero mandar saluditos a toda la gente que nos hizo favor de acompañarnos también este jueves. Y recordarles que pues estuvimos apoyados al 100% por la Cámara de Comercio Hispana de Ontario y la Cámara de Comercio Hispana del Sur de California. Estuvieron detrás de todo este evento para que todo saliera muy, muy bien. Agradecer también a la alcaldesa de la ciudad de Huntington Park, que nos ayudó también a hacer una entrega de reconocimientos que pues sí, a veces cuesta mucho que lo hagan, pero accedió de buena forma y apoyar. Así es que, compadrito, ¿dónde andabas? ¿Dónde? Sí. Andaba ahí cerrando unos tratos, ya vamos a transmitir el programa, ya canal abierto, y andábamos ahí con unas llamadas telefónicas. ¡Ay, hijo! Y pues bueno, vamos con las nuevas sorpresas. Y como dijo mi compadre, gracias a todas las personalidades que se dieron cita al aniversario de la Supercumbia, a todas las, los grandes amigos que estuvieron ahí apoyando. Y bueno, el aniversario fue todo un éxito. Sí se llevó a cabo lo que contemplábamos en cuanto a proyección para los artistas. Bueno, todo estuvo muy bien. Y ya nada más falta detallar algunos puntos por ahí, pero vamos a tenerlos informados y de lo nuevo que viene en la Supercumbia, los nuevos proyectos. Y bueno, esto va para adelante y sigue creciendo, y con el apoyo de Félix, pues ni se diga. Sobre todo con las ganas que trae. Pero bueno, ya vamos a pasar al siguiente, porque ya casi nos vamos, todavía falta un ratito. Pero vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, nos viene a platicar de su proyecto musical. Así es. Trae disco nuevo, trae temas nuevos, y bueno, ya leí su biografía y está muy extensa, pero que mejor él nos platique de viva voz. Fuerte el aplauso para recibir a Danilo Oliva. ¡Fuerte el aplauso, muchachos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Danilo! Asiento, por favor. Ándale. Aquí, de este ladito. Pásale, toma asiento. Ok, ahora sí. Danilo, bienvenido. Muchas gracias, bien. Gracias por la invitación, es un honor para mí estar acá. No, al contrario. Tan lejos con ustedes acá en... Y nada más vino a la Supercumbia. Nada más. Y ya se va al ratito. Eso. Y cuéntanos, Danilo, estaba leyendo tu biografía originario de Chile, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo empieza, Danilo, ahí, por gracia de quién, de tu papá o de tu mamá, o de quién heredaste la música. Mira, en realidad en casa... Nadie estaba ligado a la música, pero sí muchos artistas visuales, artistas plásticos. A los 14 años más o menos mi madre me regala una guitarra y yo por esos años estaba escuchando la trova cubana con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Entonces yo quise sacar esas canciones y ahí partí más o menos entre 14 y 15 años con esto de la música. Después terminando el colegio, la escuela, previo a la universidad, yo ya cantaba en bares con la guitarra cuesta. En ese tiempo no había los karaoke, hoy día está lleno de karaoke. Sí. En ese tiempo uno era el karaoke nomás, con una guitarra. Sí, sí, cierto. Y llegaban las personas y nos pasaban un papelito por si quería escuchar alguna canción. Y bueno, y de ahí ya empezaron a nacer las primeras canciones también que empecé a escribir. Fíjate, entonces, de la familia nadie canta, de tu mamá y tu papá no cantan ni tocan. No, nadie. Parece mi abuelo, pero yo no conocía a mi abuelo, falleció. Alvarito, súbele un poquito a su micrófono de él, porque... pero al aire, porque no está saliendo muy, muy... A ver, habla, ahí tú sí, habla. Ahí sí, ey, ey. Dale, ey, ahora ey, sí. Ey, ahí sí. Y sí, pero no, mi abuelo parece, pero yo no lo conocí, murió cuando mi madre era niña, entonces no. Pero estaba la semilla del arte en distintas expresiones, pero de la música directamente no. ¿Quién influyó entonces en ti para empezar a tocar? ¿Qué hiciste primero, tocar o cantar? No, tocar primero. Empezaste a tocar, sí, primero. Empecé a tocar la guitarra. Yo creo que todas estas cosas nacen por el contexto en que uno se está desarrollando en esa época. Yo era scout, no sé si acá ahí voy a ser scout. Sí, 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 scout. Yo era scout en ese tiempo y mi grupo de amigos, todos tocaban y estaban muy ligados a la música, tenían conjuntos folclóricos, música latinoamericana se tocaba, ellos lo que tocaban. Entonces, en ese ir y venir, yo creo que me fue el primer impulso para acercarme a la música. Además que si no tocaba un instrumento no me invitaban al baile. Entonces estaba obligado. Me estaba dando cuenta además que el que tocaba la guitarra siempre se quedaba con la chica. Es lo que noche, te iba a decir. Entonces, sí. Dije, bueno, esta es la mía, ¿no? Me voy a tardar, pero bueno,
aprenderé a tocar guitarra. Entonces, ahí fue cuando como que empezaste a agarrarle sí. gusto, como a querer después ya descubrir qué parte del arte te tocaba a ti. Exactamente, bueno, en esa parte del arte la empecé a descubrir en esa etapa. Y curiosamente yo cuando aprendí a tocar guitarra, con todas las imperfecciones que el auto, cuando uno es autodidacta, ¿no? Sí, sí. Pero ya me llamaba la atención que yo, teniendo tres acordes que sabía, ya quería escribir canciones. Esas canciones se fueron perdiendo en el tiempo, pero me llamaba la atención que yo ya quería empezar a escribir letras, melodías, con lo poco que sabía, ya que de algún modo me estaba metiendo en esto de la composición. Entonces, después de aprender a tocar guitarra, ¿te dio por componer canciones? Exactamente, sí. ¿Y la cantada te vino en tercera? Sí, claro. Sí, me costó mucho cantar. Me costó mucho cantar en público, porque uno encerrado en la pieza, en el baño, canta lindo, ¿no? Ahí no hay problema, ¿no? Y uno cree, canta con fuerza. Y los que sufren son los que están afuera. Pero adentro uno siente que es la maravilla. Y claro, y empecé a escribir las primeras canciones en ese entonces. Y después me costó mucho cantar, me daba mucho pánico cantar en público, digamos. Pero bueno, de a poco ya en la época escolar, que yo fui parte de un conjunto folclórico en el colegio, ya de a poco me fui soltando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Después de ahí, todo esto fue en Chile, ¿verdad? Supongo, sí, todo siempre, eso ahí. Sí, siempre en Chile. Sí, yo soy de Santiago, de la capital. De la capital. Sí. ¿Qué perspectiva tienen allá en Chile de la... Bueno, obviamente aquí es cumbia por el programa, ¿no? Tú manejas balada pop, sí. algunos otros ritmos, pero ¿qué percepción tienen los chilenos o tú principalmente de la cumbia? ¿Se toca cumbia por allá? Mucho. ¿Sí? Mucho, la cumbia se toca mucho, mucho. De hecho, las bandas hoy en día, y yo te diría hace 5 años atrás hay un boom muy grande de bandas que tocan cumbia. Sí. Sobre todo tomando en cuenta la cumbia colombiana como referente. Claro. Pero sí, hay muchas bandas que tocan cumbia, es muy fuerte, y desde muchos años atrás aparecieron las sonoras, no sé si acá, que son orquestas, digamos, sí, son orquestas que tocaban cumbia. Y la cumbia hace algunos más años atrás en nuestro país era como mirada, como que la bailaba la gente con menos, más pobre. Sí, 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 claro, sí, como claro. Que la cumbia... Pero se empezaron a dar cuenta que la gente que tenía en sus fiestas, que tenía guita, plata, en sus fiestas también bailaba cumbia. Claro, para variar. Bailaba variar. Cumbia, pero ¿qué mejor que bailar cumbia? Y la cumbia es muy fuerte. Entonces aparecieron las sonoras que llevaron la cumbia a nuestro país, sonoras de allá, digamos, que llevaban la cumbia. Y después, en los últimos años, aparecieron muchachos jóvenes, bandas que hacen cumbia rock. De las cumbia, fusiones. Cumbia más en su esencia. Pero no, es muy fuerte. Es más... En las fiestas patrias de nuestro país, que son el 18 de septiembre, nuestro baile y nuestra música es la cueca, ¿ya? Pero en las fondas ramadas que se hacen de fiestas, la cumbia es la que la lleva. Y sí, porque tan solo en el Festival de Viña ya van grupos, van orquestas de cumbia y se llevan los premios. Todos, sí. A veces pues se los llevan más que... de artistas pop o de rock. No, ¿A ti te gusta la cumbia? Me encanta la cumbia. De hecho, de algún modo, tengo algunas canciones que he tenido algún acercamiento en el en la parte rítmica, he tenido sí. algún acercamiento de la cumbia. Sí, es una música muy bonita, es una música muy pura también y que naturalmente nos hace bailar. O sea, uno escucha los compases de la cumbia la y ya patita el piececito va solo. Sí. Y después, claro. Después antes de llegar a lo de tus discos, después de eso también leíamos en tu biografía que te preparaste, ¿verdad? Estudiaste música sí, también. Bueno, yo terminando el colegio, la escuela, entré a estudiar ingeniería en sonido a la universidad. La ingeniería en sonido, de algún modo, si bien es una cosa más técnica, me guió un poco el asunto de la música. Y después yo estudié de forma particular con un profesor que había estudiado en Estados Unidos armonía y composición. Pero yo ya había empezado, ya había lanzado mi primer disco cuando empecé a perfeccionar. Lo que pasa es que yo me crié en bares y los bares tienen, yo digo que tienen esa escuela imperfecta que
que no tiene, en el fondo, que no te da el conocimiento técnico, claro, digamos, que te da la universidad, porque el aprendizaje es lo más importante. Claro. El aprendizaje te da la capacidad de poder resolver cosas que al no saberlas uno se demora más. Quizá uno va a llegar al mismo camino, pero uno se demora más. Se demora, sí. Exacto, sí, porque razón. No tienes esa herramienta. Pero por otro lado, los bares te dan esa cosa de la cercanía, el, la gente. Y además el colmillo, no sé cómo lo digan allá, o sea, cuando la experiencia. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces sí, tuve ese acercamiento, primero con la ingeniería en sonido que estudié, y después, que finalmente salí como técnico en sonido. Entré, cabeza no me dio para tanto número, sí. Entonces terminé como técnico en sonido. Y después ya me, claro, por afuera me fui perfeccionando, digamos. Perfecto. Entonces no eres un artista improvisado, también eso tiene mucho que ver, porque la mayoría, bueno, muchos nacen con el don del canto, de la voz o de cierta rama artística, pero muchos se quedan ahí, pero también ahora en la actualidad estamos viendo que la mayoría de artistas, aparte de tener talento, tienen que prepararse, porque hay una competencia, hay un crecimiento de artistas, por lo mismo también de del acceso a la tecnología, cualquiera ya puede hacer sus demos en su casa. Entonces, obviamente que si ya cualquiera puede hacer su disco en su casa, ahora tiene que estar más preparado para demostrar todo ese talento. Y ya antes no, antes yo me acuerdo que grupos que o cantantes que cantaban bonito, putz, la pegaban y nunca habían estudiado en su vida, pero ahora ya no, ahora ya todos se tienen que preparar, y ese es tu caso, tú ya te preparaste o te estás preparando día con día también para ser más profesional, por así decir. Sí, eso es fundamental, eso de uno nunca termina de prepararse, finalmente, ¿sí? pero uno tiene que adquirir las herramientas para poder defenderse y para poder encontrar los mejores caminos cuando la situación así te lo indique, digamos, y poder resolver de la mejor forma. Hoy día, claro, lo que dices tú, hoy día tenemos los medios de comunicación, que uno ve YouTube, una cantidad de un talento, o sea, si uno no se prepara es bestia, porque competir con el talento, uno se mete a YouTube, una niña de 5 sí. años con un vozarrón. Sí, 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 yo sí. vengo de cantar en un evento ahora que estaba Kimberly, que es una que ganó la Voz Kids, ¿no es cierto? 12 años, un vozarrón la niña, pero yo cuando grande quiero ser como ella, porque es una cosa pero impresionante, para los pelos, sí, sí. 12 años con un talento, ha ganado cosas, sabes, gigantes, ¿no? No, una maravilla. Entonces, claro, hay que prepararse, sobre todo lo que dices tú. Antiguamente hacer un disco costaba y había que ir a un estudio y había que tener mesa y el equipamiento. Hoy en día uno se compra un micrófono, una interfaz y puede grabar en la casa. Salen cosas de mala, regular, y también cosas claro. muy buenas, uno se encuentra. Así que... ya dependiendo. Bueno, aparte de todo eso, ¿cuántos discos llevas en tu carrera artística, Danilo? Yo llevo dos discos, el Cuentas Pendientes, que salió por el 2009 más o menos, y el Cada Mañana City, que es el que estamos presentando ahora. Y también, acabo, justo antes de venir para acá a esta gira, lancé esta canción que está sonando, que es sincronizado, que estamos con el DJ, ¿ya? Me lo llevo a Chile, porque dije, tiró la canción y me dio el paso. No sé, sí, igual nosotros nos queremos deshacer de él. Gracias. Favor, ¿qué me hace? Por favor. Lancé esta canción que sería parte de un tercer disco que está en fase de preproducción, pero ya esta canción está terminada y la lanzamos. El sábado. Escuché una canción, ¿cómo se llama? Es una balada que está muy muy bonita, que la cantaste a dúo con Milka. Con Milka, sí. Muy bonita canción. ¿Esa canción, la autoría de quién es? Mía. ¿Es tuya? Sí, mía. Wow. ¿Cómo se llama el tema? Porque a mí me gustaría que la gente pues escuchara ese tema, porque en verdad que está... Cuesta Entender se llama, sí, una canción de amor. Muy, muy buena. ¿Esa canción ya las pueden encontrar en algún lado? Sí, está en YouTube, creo, pero está cantada por mí, y esa canción la vamos a incluir en este tercer disco, pero vamos a hacer el feat con Milka. O sea, con Milka todavía no la tenemos, la vamos a grabar, espero en los próximos meses ya poder estar con esa canción con Milka. Además, muy, que Milka, muy bonita, ¿eh? Milka tiene un talento y una voz y una belleza que sí, en el fondo hace toda la pega. Sí, y un cuerpecito. Una belleza extraordinaria. Sí, entonces, y una gran persona sobre gran todo. Persona. Muy delgadita, Milka, muy generosa. Escuchamos el tema el sábado y sí, pues está muy, muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno.
No sé, ¿qué andabas haciendo, compañero, que no lo escuchaste? Sí, lo escuché, pero como estaba en la, atrás del escenario. Miraba, sí. miraba a Milka. Mirando a Milka. No, ¿Quién no voltea a ver a Milka? Es que esto fue en el Festival de la Calle 8 de este año, el sábado pasado, entonces... Pues sí, muy muy buen tema. Mucho. Yo ahorita que antes de que te des me acuerdas cómo se llama, porque está muy bueno. Sí. ¿Y tus discos ya están en iTunes y la gente lo puede comprar? No, yo siempre he trabajado de forma independiente. Esta canción que el DJ Amigos tiene puesta de fondo va a estar en iTunes en... Parece que tiene un proceso que ya empezó. Yo creo que en 2 semanas más ya va a estar en iTunes para poder comprarla. Y que sería la primera canción en realidad. Yo siempre de forma independiente, vendiendo discos físicos en... En Chile hay una plataforma que es muy parecida a iTunes, que se llama portaldisc.cl. Ahí también se puede encontrar el disco para poder... Funciona del mismo modo. O sea, uno va, paga un fee, digamos, y lo puede descargar. Ok, perfecto. Para toda la gente que quiere saber, aprovechando dónde la gente, dónde te puede encontrar tus páginas oficiales, no sé, para que la gente que nos está viendo... O lo más importante también de la Supercumbia, que mucha gente que nos vea en todos lados... Como el programa ya es tarde, regularmente se queda el programa, este programa se queda, la repetición se queda toda la semana. Entonces la gente entra a la cualquiera del día, ya saben, y pum, se reportan. Entonces, si quieres saludar a alguien, si quieres dar algo, la gente lo va a ver en el trayecto de la semana también. Ah, maravilloso. Sí, dice que ahorita que nos van a traer unos... Que ahorita nos van a traer unos tacos. ¿Te gustan los tacos? Sí, claro, con tequila margarita, mejor. Eso nos están ofreciendo. Sí, las... Ah, está mirando el programa. Ah, saludos, Simona. ¿A quién? Ah, saludos. Simona. Lord. ¿Dónde Simona? Está Simona? Ahí saludos. Está. Simona, ¿en dónde está ella? Simona está en Rumania, que es mi manager. Mi manager junto con Rumania. José, que he estado acá en... Ah, mira, saluditos. Saludos a Simona. Saludos desde Los Ángeles. Que mande los tacos y... Que mande y los las tacos. Margaritas. Y los tequila margaritas. No, los tacos le tacan a José. Ah, bueno. Sí, tampoco hay que ser encajosos. Sí. Imagínate, si llegan de Rumania ya van a llegar todos fríos. No. Además, ni hay allá. No, que nos mande que la bebida más común de allá. Que no la mande. De Rumania. Sí, o que le digan a José para que la vaya a comprar. Muy bien, entonces, tus redes o... En Facebook, ¿cómo apareces? ¿Cómo apareces? Sí, bueno, mira, antes de dar las redes les quería contar una pequeña anécdota que me pasó. O sea, no es una anécdota, una linda noticia que me pasó con la canción que escuchábamos anteriormente. Que se llama Yo me descuelgo. Esa canción habla sobre el cansancio de muchos países, ¿no? Que están aburridos de cómo las cosas se están manejando en el país, que han salido a la calle a protestar de forma pacífica. Cuando yo la estaba terminando esa canción, sucedió lo de México, con los 43 estudiantes de Guerrero que fueron desaparecidos. Yo, terminando la canción, se la envié al Instituto de Derechos Humanos de México como una forma de apoyo, porque ese era el sentido, por lo que estaba pasando en México, por lo que está pasando en Palestina, por lo que está pasando en Estados Unidos también con el racismo que ha brotado, que la gente se ha volcado a las calles, no por el muchacho que mataron apenas. Exactamente, que mataron. Y que la gente salió a las calles a protestar. En Chile también pasan cosas donde la gente ya está cansada de cómo se manejan las cosas. Y yo les envié esta canción al Instituto de Derecho Humano. Y ellos crearon un video con imágenes que está en internet, con imágenes de la solidaridad, no solamente del pueblo mexicano con sus compatriotas, sino que de muchas partes del mundo que han salido a la calle a protestar con carteles, con imágenes de archivo. Ha sido tan bonita la recepción que este video lo subieron con esta canción Yo me descuelgo, que es la que estábamos escuchando, lo subieron hace 3-4 días y ya lleva 10.000 reproducciones. ¡Ah, qué bueno! Y ha sido muy bonito tener esa conexión con el pueblo mexicano. El otro día en Calle 8 yo canté la canción y fue una muy bonita recepción, porque hay mucha colonia mexicana viviendo acá. Sí. Y no solamente mexicanos, sino colombianos, ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, así en fin. Es. Y que de algún modo ellos también comulgan con esto y apoyan y acompañan a los hermanos. Entonces, les quería contar eso sobre esta canción, Yo me descuelgo, que la pueden encontrar como hashtag Yo me descuelgo en el canal del Instituto de Derechos Humanos de México. Ahí está esta canción. ¿Qué dato importante? Para que la busquen. Bueno, y a mí me pueden encontrar, bueno, ahí también. Cantando la canción Yo me descuelgo y en www.danieloliva.cl
en YouTube, en Twitter, en Facebook como Daniel Oliva. Ahí ustedes me buscan y me van a encontrar para que me escriban, para que me pidan canciones. Nosotros estamos abiertos a entregarla, a que la gente esté más cerca con la gente, a que nos den su opinión, a que nos acompañen y poder estar un poco más cerca con esta facilidad que hoy día nos da la tecnología. Entonces, esas dos canciones son las que estás, bueno, las que andas promoviendo. ¿Tienes algún video ya? ¿Ya tienen video los temas? Sí. Esta canción que estamos escuchando, Cuando Habla Mi Silencio, que es del segundo disco, tiene su video. Lo pueden encontrar ahí en Daniel Oliva. Y Yo Me Descuelgo ha sido tanto el impacto de este video, de imágenes, son fotos y a veces imágenes de archivo de gente de prensa, que claro, con la cantidad de reproducciones, yo creo que he pensado dejar ese video porque es muy fuerte. Por el sentido, ¿no? Por el sentido, bueno, solidario que tiene, para que lo busquen. Hashtag Yo Me Descuelgo, lo pueden encontrar ahí el video con la canción. Y en mi canal está la canción, pero con una foto. Como no tengo video, está la canción por si la quieren escuchar. ¿Qué proyectos nuevos vienen ahorita para Danilo Oliva? ¿Qué es lo que viene en puerta? Sí, bueno, terminar esta gira maravillosa que he tenido acá. ¿Cómo te ha ido? De veras, cuéntanos. ¿Cómo te han cuéntanos tratado? El chisme completo. Sí, porque sabemos que en otras estaciones. ¿En dónde te han tratado mejor aparte de aquí? Aquí, lejos. Además que después que lleguen los tacos y el margarita. No, con no se deja de sacar fotos. No es que uno se quiera dejar sobornar. No, claro. Ante esa tentativa uno no... No, ha sido muy bonito la recepción de la gente. En una ciudad donde reina mucho la ranchera, el regional mexicano, y he tenido la suerte de que me han escuchado. Además que yo creo que también esta canción, con el mensaje que hay de también me ayuda, en el fondo, el mensaje que tiene de fondo por solidaridad con el pueblo mexicano, la gente también como que hace una calma y dice, a ver qué es lo que está cantando este chico. Sí, claro. Entonces, eso también me ha ayudado, para ser sincero. Ha sido muy bonita la recepción, ha sido muy agotador. Los Ángeles es una ciudad muy grande, entonces los desplazamientos son una locura. Todo queda una hora, uno donde quiera ir está una hora de todo. De camino, sí, ¿cierto? Exactamente, entonces, pero ha sido muy bonito la posibilidad de poder presentarme. La solidaridad también de artistas de acá. Hoy día estuvimos con Dani, que canta música ranchera, que también hace un mix en inglés también, que nos invitó a mí y a otros artistas a poder participar. Y yo lo conocí en Calle 8. Entonces, ese tipo de cosas de solidaridad, de compañerismo entre colegas, es muy bonito y satisfactorio. O sea, me he sentido realmente en casa. Terminar mañana, viajamos a las 6:30 de la mañana, parece 6:00 de la mañana, vamos a Telemundo, una entrevista, y tenemos una agenda copada. Yo regreso el día lunes a Chile, entonces queremos aprovechar estos días, claro, a Mango. Y ya llegando allá, pasar las fiestas y empezar a fijar las fechas, porque en Chile estamos en la época estival, en la época de verano, donde hay muchos festivales, fiestas, donde en los pueblos también hay mucha música. Y preparar este tercer disco del cual les comentaba, donde este ha sido el primer single, para ojalá poder terminarlo el primer trimestre o el primer semestre del 2015. Oh, ok, entonces ya viene el tercer disco, eso es lo nuevo. La novedad. ¿Y regresas a hacer presentaciones aquí en Estados Unidos? Ojalá que después de esta siembra que hemos hecho acá, venga la cosecha. Claro. Yo creo que sí, que en el corto plazo. Así tiene que ser, así tiene que ser. En el corto plazo vamos a estar, porque realmente hemos creado un muy buen vínculo y ese es nuestro objetivo. Además, está la canción con Milka, que seguramente, si la vida lo permite, va a tener también su video. Entonces, de algún modo, yo creo que muy pronto vamos a estar por acá, claro, nuevamente presentando. Pues cuando traigas el nuevo disco, pues sin dudarlo te vienes para acá, antes de cualquier otro, te vienes para acá. Y claro, nosotros vamos a tratar de apoyar, siempre apoyamos a todos los que participan con nosotros, tratamos de apoyarlos y claro, y deseándoles lo mejor también, porque pues no es todo, eso de la carrera de la música es de lo más difícil, es de lo más bonito, pero también es de lo más sufrido, se batalla y pues nadie nos garantiza que pueda pasar algo. Eso lo hace uno por corazón y por mera convicción. Y es lo que muchas veces la gente dice, ay, mira, ya se fue a Estados Unidos, ya sí, se fue para acá, se fue de gira. Y se piensa de diferente manera. La gente que no está muy involucrada piensa que esto es porque sales en la televisión, cantas. Vacaciones.
Y obviamente como buen músico tuviste que haberte ya privado de fiestas familiares, sí, de eventos importantes y desgraciadamente pues también de eventos trágicos que suceden en la familia. Exactamente. Que eso es lo que muchas veces la gente no ve, como dice mi compadre, piensan que todo es fiesta y diversión, sí, ¿verdad? Sí. Es verdad, bueno, de hecho, así a modo de anécdota, yo en Chile estaba terminando el año escolar y no pude estar con mis hijos como en el término, tienen unas presentaciones, claro. No pude estar, bueno, por estar acá, pero ellos también son los primeros en empujarme a seguir adelante, así que qué mejor apoyo que el de la familia. Exacto, qué mejor apoyo. Platícanos un poquito, ¿cuál es el proceso tuyo? ¿Cómo le haces para componer una canción? ¿En qué te basas? ¿Cómo le haces primero hacer la letra, luego la música? ¿O te tardas una hora, te tardas una semana? ¿Cuál es el proceso para componer una canción? ¿En quién te inspiras? Además, me inspiro. No, yo soy un bruto para componer canciones. Yo me puedo demorar una semana. Hay unas que salen más rápido, pero soy muy ejecutivo en el sentido de que a mí no tengo el don de que me baja la inspiración del Espíritu Santo y mis ojos quedan en blanco y me pongo a escribir una canción. Bueno, porque aprovechando el viaje ya que vemos tu guitarra, fuerte el aplauso para Danilo. Sí, porque ya Félix ya se está durmiendo. A ver, te sostengo el micrófono. A ver, ponle pausa ahí, vamos a escuchar algunas cancioncitas de él para que la gente... Como tú agarras este y yo agarro el otro para la guitarra. Para que siga bonito, serenata. No, mira, aquí nosotros... Estos atriles solo acá. Solamente aquí en Estados Humanos. Unidos. Humanos. Aquí no hay falla. Aquí no hay falla. Sí, bueno, me preparo mucho para componer una canción y yo siempre parto por la música. O sea, no completo la música entera, pero sí hago unas pequeñas melodías y de ahí vamos avanzando con la letra y de ahí finalmente terminan juntas la letra y la música, pero parto primero con... ¿Quién es tu artista en el que te inspiras o el que te inspiró? Bueno... ¿El que más admiras? Yo creo que hay 5 artistas que me han marcado... No más son nada cierto. No, 5 artistas que me han marcado mucho. De Chile, Violeta Parra y Víctor Jara. Y una banda de rock que se llama Los Prisioneros, no sé si habrá sonado sí, acá, sí, sí. Que fue un ícono. Ellos fueron de Chile. Y del mundo, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Nada más. Claro, si vamos a apuntar. Okay. Perfecto, venga, Dave, ¿qué es lo que nos vas a interpretar? Bueno, voy a un pedacito de esta que le hablaba yo. Ok. No te quedes al lado del camino. La calle necesita palpitar. La historia la ultrajaron unos pocos. Panes y peces buscan su moral. El paraíso tiene orden de desalojo. Yo me descuelgo, esto tiene que cambiar. Para, mira, que así no podemos continuar. Para, mira, no contaminemos la verdad. Para, mira, no dispares, no soy tu rival. Para, mira, lo tenemos que intentar. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, Félix! Aplaude, deja el teléfono. Ese es el tema de... Es el que yo les contaba. El que ya hicieron famoso. Exactamente. Y que va muy, bien, muy acorde. Bien. Espérame, Alvarito. Alvarito, estás viendo que vienes de Chile y todo ya. Parece que ya no me lo llevo ya. No. Sí. Ah, no, ahora cumples. Ahora te lo llevas ya. ¿Para qué nos ilusionas? ¿Alguna otra más que quieras interpretar de lo nuevo o de lo que ya tienes? Sí, claro. Puede ser del Cada Mañana. Puede ser esta misma que está... Sí, claro, ahí. Claro. Abrir las puertas de tu aurora. Quitarle al sol el antifaz. Verte dormir algunas horas. Buscar refugio en tu paz sideral. Dejar en la calle los desiertos, aliarse con tu despertar.
Quisiera componerte una caricia, burlarnos de la prisa y reírnos sin remedio. Pero más quisiera saber cómo decirte que te quiero. Cuando habla mi silencio, decirte que te quiero. Ahí está, fuerte el aplauso. Está. No, pues bárbaro. Puros pedacitos para que la gente que quiera esas canciones pues se meta ahí a la página y claro, las pueda escuchar y pueda descargarlas. También, ¿cómo se llama la página ahí en Chile donde descargan tu música? Portaldisc.cl. Donde la ahí pueden está. Comprar también, ¿verdad? Exactamente. Pero también nos pueden Facebook, Daniel Oliva, nos escriben. Oye, me gustaría que si nos pueden enviar la canción. Mira nada más. Y le enviamos la canción. Encantado. Así de fácil. ¿Para qué más? ¿Alguna otra más que quieras interpretar de lo nuevo, de lo que todavía no está? Sí. Por supuesto. Cada mañana, que también es parte del segundo disco. Cada mañana es así. Un tibio café late por mí, buscando un regente, coordenadas al porvenir, purgando la deuda de existir, cantando la ausencia y de ti, armando este puzzle con piezas que ya perdí. ¿Quién te mirará cada mañana y colgará en tu ventana los versos que yo te escribí? Dime quién desnudará un sueño tuyo, reviviendo cada uno de los besos que te di. ¿Quién te abrazará cada mañana si tu amor aún se pasea libremente por aquí? Cada mañana es así, cada mañana. Ahí un fuerte está, el aplauso. Ahí está. ¿Qué más pueden pedir? No, pues muy bonitas, muy bonitas. Ya sé por qué te tardas tanto tiempo. No es tan fácil así de repente, ¿verdad? Como que llegue la inspiración y ya 5 minutos, porque pues también necesitas, aparte de la inspiración, necesitas sentir lo que estás escribiendo, supongo, ¿verdad? Sí, sentir y darle un poquito de la personalidad, ¿no? Que cada uno le quiere dar como artista, ¿no? Al trabajo que uno está realizando. Así que sí, a mí me cuesta y... Y lo que sí, hay momentos de inspiración que llegan por temporada. Puedo pasar un año entero sin tener ganas de componer y de repente me llega el deseo, el impulso, y ahí yo me levanto a las 8 de la mañana y estoy todo el día encerrado hasta las 6 de la tarde y le doy y vuelvo al otro día. En ese sentido soy yo como muy oficinista, digamos, de la composición. Cuando me llega ese impulso de componer, trato de sacarle el jugo porque es esporádico y se va, y si no me lo tomo así, quizás puedo perder la oportunidad de haber escrito una canción. Wow, muy impresionante. Aparte de todo esto, ¿qué ha sido para ti lo más significativo para ti en tu carrera de artista que te ha motivado a seguir en la música, o qué has dicho, bueno, creo que sí voy por buen camino y vale la pena todo esto? Si quieres te lo tengo para que no... Si quieres se la detengo para que... vaya, para que no esté ahí. Es curioso que lo que más me ha motivado, yo creo que es darle... Está fuera de la música de algún modo. Lo que más me motiva es decirle a mis hijos que las cosas se pueden llegar a hacer. Yo elegí un camino que es complejo. Es complejo como muchos otros caminos y como muchos otros oficios, ¿no? Claro. Yo siempre le digo a veces cuando me preguntan, es verdad, es complejo.
Pero es más complejo esa familia que no puede darle un pan a, su, a sus hijos o que no le pueden dar educación. Eso es mucho más complejo. Entonces, claro, lo que más me motiva es demostrarle a, los, a mis hijos o a mi familia o a la gente que me rodea que las cosas se pueden lograr, que cuestan, que tiene sacrificio, que uno va a recibir muchos no y muchos, muchas puertas en la cara. Pero eso no es, no es una razón para dejar de seguir el camino que uno cree que tiene que seguir. Eso es lo que más me motiva. Después, claro, después vienen, yo he ganado algunos festivales de la canción en Chile. Este reconocimiento de lo que está pasando con los derechos humanos es muy significativo para mí porque claro, toma sentido el trabajo que uno hace, el mensaje. Bueno, el estar acá, el conocer gente, el ir escalando paso a paso, el ir avanzando es muy importante. Pero más importante es, para mí, es dejar el mensaje que las cosas se pueden hacer, que no te pueden decir que no, que es difícil, que claro, uno al caminar va a escuchar mil veces, pero no, es que eso es tan complejo, pero es que no, si el camino es más fácil. Sobre todo a la edad de muchachos de la adolescencia, donde tienen que tomar decisiones importantes, con qué quieren estudiar, qué quieren hacer de sus vidas. A veces los muchachos no saben, a veces estudian cuatro carreras y todavía no logran encontrar su camino. Y acaban de músicos. Ah, y acaban de músicos, exactamente. Exactamente, y acaban de músicos. Pero ese es el, ese es como el lo que más me motiva a mí, es dejarles ese mensaje. Puede que esto después se apague o encienda más, o se vaya apagando, pero por lo menos se intentó, y se intentó con buenas armas. Que lo importante no es el objetivo final, sino cómo se recorre el camino, cómo se recorre el día a día. Porque el fracaso, uno fracasa mucho más de las veces que uno tiene éxito en la vida. Uno se va a encontrar con más fracasos que éxito en la vida. Lo importante es cómo vivimos el camino, cuán convencidos estamos de hacerlo, con qué dignidad y con qué honestidad se hace ese camino. Eso es lo que más me motiva. Si no hubiera sido cantante, ¿qué hubiera sido? Futbolista. ¿Futbolista? Es lo que yo le iba a preguntar. ¿A qué equipo le vas? Yo en Chile, a la Universidad de Chile, que salimos campeones. El día sábado, yo estando acá, escuchaba la final. Yo afuera de calle 8, porque tenía pruebas unidas, por internet escuchaba, yo gritaba, había un policía que me miraba y yo dije, me van a deportar. Y yo gritaba, vamos carajo, la U el equipo. Sí, y yo creo que eso quise ser primero. Que, sí, pero... Fíjate qué casualidad de la vida. Tu equipo fue campeón este sábado, el mío va a ser este domingo. El América. El América va a ser campeón. Aunque perdimos hoy. Perdí 1-0. Es que mira, Tigre, dime, ¿no? Imagínate qué flojera ganar hoy y ganar. No, hay que darles chance, que sientan un poquito esa emoción. El partido de vuelta allá en el Azteca. Nos vamos a coronar. Por ahí a los que me apostaron, no se gané. Está cerrado, sí, 1-0 fue. Sí. Entonces hubiera sido futbolista. Hubiera sido futbolista. Viviste el Mundial igual. De los peores, pero hubiese sido futbolista. Ya hubiéramos jugado en el mismo equipo. Hubiéramos jugado en el mismo equipo. Sí, yo soñaba. ¿Quién no soñó de niño haciendo de público con la boca así? Sí. Y que metía el último gol. Y yo no. Él no sabe nada de fútbol. Yo nada, pero... Él dile de música, de fútbol no. De fútbol nada, es raro. Soy un espécimen en peligro de extinción. No. No, nada de fútbol. Yo sí soy de esos, de que vamos a gritar y aventar todo. Sí. No, yo soy hincha fanático del fútbol, bueno, de mi equipo, y yo si no hubiera estado acá hubiera estado en el estadio. Así que claro. Pero sí, futbolista, eso fue. Yo creo que yo siempre quise ser futbolista en realidad. Ahora, a veces los deseos son mucho más que la realidad, digamos, de lo claro, que uno puede llegar a ser. Pero de algún modo, con el tiempo y con los años. Yo siempre he jugado en ligas amateur y tengo mi equipo y juego, entonces he tratado de solventar ese vacío espiritual que me dejó el no. Ahora que te vengas de gira, aparte de que vengas a cantar, tráete a tu equipo y aquí hacemos un, como decimos en México, aquí hacemos una reta con los de la Supercumbia. ¿Cómo le dicen allá en Chile? Una pichanga, un picado. Una pichanga, vamos a hacer una pichanga. Un picado ahí, okay, ya, exacto. Pues. Encantado. Bueno, si le falta uno. Te invitan a ver. No, pero se trata de que haya uno malo en cada equipo. Para que esté parejo. Sí, nada más en el mío, nada más. Bueno, Danilo, estamos muy a gusto contigo. Esto se ha pasado muy rápido. Sí. Quisiéramos tener más tiempo para seguir platicando, sí, obviamente. Sí. Obviamente, pues, que en la próxima que vengas, te vienes las 2 horas completas para poder platicar un poquito más. Y bueno, cualquier cosa, si quieres mandar un saludo, te digo, esto se queda para toda la semana, la repetición. ¿Quieres mandar algún saludo en especial a tu familia, a la gente que te ve,
a quien tú quieras antes de finalizar el programa. Muy bien, no, solo agradecerle a usted el tiempo. Yo sé que las cosas van muy rápido porque está establecido sobre un margen, pero usted ha tenido la deferencia conmigo de darme el tiempo de poder conversar y reírnos y cantar, y para mí eso es fabuloso. No olvidarse que estoy en www.daniloliva.cl, en Facebook, Twitter, YouTube, Daniel Oliva, me buscan, ahí van a encontrar mis canciones, mis videos, etcétera, para que estemos en contacto. Desearles una feliz Navidad a todos. Gracias. Los que nos ven, un maravilloso 2015, cuídense de la prisa, no olviden sonreír, dejen los temores en prisión, muchachos, y que los no que uno pueda recibir, las puertas en la cara, las piedras en el camino, no son la dificultad para seguir adelante. Los miedos no son más que nuestros sueños, así que afónico el corazón debe quedar por buscar lo que uno quiere. Ay, qué bonito, muy profundo. Claro. ¿No? Y muy cierto, muy cierto. Pues para nosotros fue al contrario, el honor de tenerte aquí, de tener gente que se preocupe por hacer música, para enamorar, música para sonreír, música para hacer conciencia. Para nosotros pues es muy importante que sigan existiendo talentos como el tuyo, y que por medio de esta ventana, mañana televisión abierta, en radio, en donde sea, cualquier ventana que exista, que se le dé esta salida a tu música, a este tipo de música, que aparte de ser muy bonita, de que tienes un gran talento, una gran voz, pues como repito, hacer música que invite a sonreír, invite a mejorar el mundo. Muchas gracias, muchachos, antes y aguante la cumbia siempre. Antes de que te vayas, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de que están viendo, a los jóvenes? ¿Qué consejo les darías? Ya sea musical, personal o no sé, tú quieres. No sé si estoy capacitado para dar consejos, pero calma y paciencia, muchachos. Siento que hoy día la juventud quiere todo muy rápido, está muy ansiosa de tener, de saltarse los caminos y la vida es tan corta que uno al saltarse los caminos después pasa la cuenta. Vivan tranquilo, equivóquense todas las veces que sean necesarios, levántense y sigan caminando, de eso se trata. Acá no hay caminos trazados perfectos, acá no están las llaves para encontrar el éxito. El éxito no es tener dinero, a veces los chiquillos se obsesionan por seguir un camino para tener dinero, ese no es el camino. Vivan bien, acuérdense del tránsito, más allá del objetivo, de cómo se vive, calma, paciencia, tener coraje para aguantar cuando nos equivocamos, cuando nos caemos, levantarse y seguir adelante. Ese, si es que puedo dar algún consejo. Muy bueno, con eso, suficiente. Muy bueno, con eso. Y bueno, pues muchas gracias. Pásale, José. José es parte del equipo de la Supercumbia. Mira, por si todavía tienes un espacio aparte de él, mira, también te lo puedes llevar. Él también nos anda sobrando por aquí. Dos por uno. No, tres por uno. Félix, de una vez, por favor, también Félix parte de. Dice saludos de a todos, a todo el público, a todo Félix, el equipo de la Supercumbia. Saludos de Mario, por parte de Mario el Comodín, saludos para ti. Ay, también saludos para Mario, que también, imagínate, estamos rodeados. Eso es lo que hace que levante al programa, que como dices, todas las piedras en el camino, toda la gente que de una u otra forma intenta o ha querido que esto pare. Gente como Mario el Comodín, un artista, también un actor con grande trayectoria y de respeto, es también así de humilde. Y está apoyando la Supercumbia de principio a fin. Así es que un abrazo muy grande para él y para su esposa. Mario, sabes que se te estima y gracias por todo. Y gracias a toda la gente que nos sigue a través del internet, que cada 8 días, jueves tras jueves, está viendo el programa. Y los que no lo ven a la hora, pues lo ven en la repetición y se reportan en la semana. Y pues también pásale Alvarito también. Al que te vas a llevar. Alvarito, fíjate, un aplauso para Alvarito. Bravo, Alvarito, gracias por haber participado. Oye, y Alvarito nos apoyó bastante ahí en lo del aniversario también. No, Alvarito se partió como en 20 el jueves. Sí, pobre Alvarito. Sí, tuvo grandes aciertos. Él sí se ganó su reconocimiento. Oh, ok. Bueno, y gracias. Oye, ya, perdón, a lo mejor ahora para la Libertadores nos vemos ahí en la final, la U contra la América. La U, no, ya primero tiene que salir campeón de la América. No, ya es campeón. ¿Ah? Claro, ya es campeón. No, está difícil, uno no es. Es que él es gata.
Le va a los Pumas. Es gatita. Bueno, okay. Pues, después hacemos otro programa de fútbol para seguirle con la plática. Gracias, ya ves, ya nos... gracias a Simón Alorn también, gracias a José Tolentino, sí, también, gracias, pues a, sí, toda, gracias. A, por toda los tacos. La, a toda la gente que nos apoya y gracias a todo el público que nos vio. Estuvimos con Danilo Oliva y nos vemos dentro de 8 días. Así esto fue la Super Cumbia. Y arriba la América, señores, el domingo salimos campeones. Se viene el AME campeón. Ya, Félix, bye, bye. Abrir las puertas de tu aurora. Bye. Quitarle al sol el antifaz. Verte dormir algunas horas. Buscar refugio en tu paz sideral. Dejar en la calle los desiertos. Aliarse con tu despertar. Ser el ciudadano de tu cuerpo. Alfarero rondino soñador. Evitar el ritmo de estos tiempos. Saber tan solo lo que enseña el amor. Guardar en tu aroma el testamento del beso que lo conquistó. Quisiera componerte una caricia, burlarnos de la prisa, reírnos sin remedio. Pero más quisiera saber cómo decirte que te quiero. Habla mi silencio, decirte que te quiero. Crear la luz de tu ventana, a tono en tu respiración. Hacer café por la mañana, oír las voces de tu corazón, poner a la vida en remojo, dejar los temores en prisión. Quisiera componerte una caricia, burlarnos de la prisa.